world's best-selling wireless gaming gear, powered by Lightspeed. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este gran evento de la transmisión del ESPY. Señoras y señores, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Mi nombre es Edgar ESPY y estamos transmitiendo para Deporte Digital, una empresa muy mamalona que en este caso les trae los mejores eventos, papirrines. Y bueno, pues qué mejor que justamente las partidas de Exhibition Nation con los combinados, estos chavales que la verdad es que nadie los quiere y pues tuvieron que inscribirse solos porque todo mundo dice, ay no, es que hueles mal, es que tienes callos en las patas, es que se te ve el frijol en el diente, es que la verdad te apesta el océano. Pero nosotros somos inclusivos y queremos que estos chavos jueguen, chingados. Entonces vienen los equipos de Forever Alone, los combinados, papirrines. Y bueno, pues ya quiero, por supuesto, que me, pues verlos jugar. Ahí los tenemos. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí está la sala, perfectamente. Ahí tenemos combinado dos contra un equipo que se está inscrito como equipo, justamente es DSK Esports. Y bueno, pues ahorita los vamos a empezar a leer, papirrines. Creo que el título en YouTube está mal, dice convivencia con fans, pero bueno, no hagan caso. Aquí lo más importante es que se den la oportunidad de venir a ver a los jugadores de los combinados, papirrines. Y ya, por supuesto, la gente en Facebook está escribiendo. Antes de que empiece este asunto, pues quiero decirles que ya el próximo lunes comienza la LPL, ya no hay más. Ahora sí que vamos a darle con todo, ¿no? Los combinados vienen a practicar, esperemos que les dé tiempo de ponerse las pilas y ponerse guapos. Ahí tenemos el combinado a Brick Anthony, a Cold Second, el Rice BG y el Guante. Todos estos chavos son gente que se inscribió de manera individual. Y bueno, pues están en un equipo. Y ahí están los chavos, ya listos para participar, papis. Ahí están contra los mancazos de DSK Esports. Y tenemos a Liem, al Cougars. Ay, al Cougars. Ahora es el Cougars. Ascan y el Imperial, por supuesto. Señoras y señores, vamos a comenzar. Esto es para ustedes. Y ahorita los empiezo a leer a toda la gente de las plataformas. Recuerden que estamos en cuatro plataformas: Twitch, Twitter, Facebook, YouTube. Y es Twitch, YouTube, Facebook y Twitch. Twitch y Twitter, Facebook y YouTube. Señoras y señores, vamos a comenzar este primer enfrentamiento de combinados. Contra unos mancazos. ¡Vámonos! Academia Mexicana de eSports. ¿Qué es? La Academia Mexicana de eSports es un centro de capacitación y profesionalización para todo el que quiera incursionar en la escena de los eSports a nivel profesional. ¿Cómo? Preparamos a nuestros alumnos a través de talleres, clínicas, cursos impartidos por profesionales y expertos a nivel nacional e internacional en juegos y en áreas administrativas de los eSports. Juegos: League of Legends, Fortnite, Overwatch, CSGO, Gran Turismo Sport, Dragon Ball Fighter, Street Fighter 5, Super Smash Bros. Ultimate, King of Fighter 14, Tekken 7, Mortal Kombat 11 y más. Asignaturas: Administración de equipos y jugadores profesionales, coach de equipos, analistas de datos, manejos de redes, casteo, streaming, manejo de canales para posicionar contenido multimedia, entre otros. Academia Mexicana de eSports. Señoras y señores, ya estamos aquí con todos ustedes y están ya listos los jugadores. ¡Vámonos! ¡Vámonos, papirrines! Vamos a ver cómo está este asunto. Recuerden que, bueno,
Lo que queremos en este momento es darle a la gente justamente mucha... Que se den lo que puedan jugar, Y nos vamos a ir con estos compadres. Vamos a decirlos como... Ellos todavía no tienen nombre. Apenas me parece que hoy los juntaron. Y entonces es la primera vez que se presentan. Y voy a ir al combinadito. Le voy a ir al combinadito. Que se rifen estos compadres. Vamos a ver en este momento cómo empiezan los madrazos. Y voy a empezar a leer. Dice, primer comentario. Dice Alberto Lira. Cristian dice, bueno, Cristian nos está viendo. Rodrigo dice, lo... También Rodrigo, bueno, Rodrigo dice Nider Ruiz, oye, hola, ¿cómo estás, mi querido Nider? Recordemos que los del... se cayeron. Ay, bueno. 1-0 los del equipo justamente de SK Esports. Vamos a verlos jugar. La intención es que calienten, que vayan agarrando el patín los chavos. Y bueno, no se tilten. Todo es cuestión de práctica. Es más, creo que no saben Creo que no les puedo escribir por acá. Sí. Les quiero escribir. ¿Por qué no lo puedo escribir? Chingue su madre. Bueno, les voy a escribir, ahorita que termine. Bueno. Vamos a seguir por acá leyendo sus comentarios. Por acá, Basara, buenas noches. Un saludo para Basara, que nos está viendo. Buenas noches, mi querido Basarita. Un beso para ti. Uriel nos está viendo también. Nider, esta es exclusión de LPL. El de la 2 es para los de Mortal Kombat. Sí, recuerden que estamos transmitiendo a través de nuestros diferentes canales. Tenemos ahí en el 05. Ahorita se están transmitiendo un torneo justamente de lo que es para aquellos que les gusta esta madre, ¿cómo se llama? Warzone. Ahorita tenemos en el 05 Warzone, el digital 05 Warzone. Y también tenemos Mortal Kombat. Ahorita Gears of War está por este lado. Y bueno, pues estamos tirando la casa por la ventana. Va a venir el Racing justamente con la gente de Logitech. Va a estar muy chido el Racing. Y bueno, pues vamos a darnos la oportunidad de el videojuego que a ustedes les guste, que les lata más. Dense la oportunidad, tenemos Mortal Kombat, tenemos ahorita Warzone en estos momentos. ¿Qué pasa, bastardear? Y bueno, pues desde luego el Gears of War, que para mí pues es lo mío, ¿no? El Gears of War, por supuesto. Dice por acá, respondiendo así, ¿y qué van a rolar ustedes? Los extrañados, dice Nider Ruiz. Bueno, aquí justamente Nider ahí diciéndole a Basara, dice, el Basarita, debemos arreglar eso y hablar con los chicos de todos los juegos, dice el Basarita. Y es que Basarita, un saludo para el buen Basara Black Market, ha tenido ahí algunas cosas. Recordemos que este gran patrocinador argentino, bueno, pues ahí pues también tiene que ajustar. La pandemia ha pegado a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, un saludo a Basarita. Por acá, dice Steve, va a costar, pero vamos a hacer un apostadero para la temporada 10. Muy bien, Basarita, aquí te vamos a estar esperando. Tengo que hablar con Mata y los capitanes de BBA Show. Muy bien. Híjole. Viene la granada para tratar de penetrar. Aquí viene el señor Big. ¡Wow! El Imperio. Logran romper el anillo y le están descargando justamente el dinero en el backdoor. Por ahí en... ¡Topa, perico! Bien por Bright. El Anthony. ¡Oh! ¡Ay, este perrazo! Miren, les quiero comentar algo. El combinado 2 está hecho por puro diamante, ¿no? Diamante. Y el combinado 1 trae también diamantes y por ahí un maestro. Y el combinado 3 es un equipo básicamente pues conformado por gente que es oro, ¿no? Gente que es oro, o sea, pues es un nivel un poquito más bajo. Pero la verdad es que, pues bueno, el chiste es que vengan a disfrutar, que vengan a cotorrear, güey. Los que son oro, bueno, pues le tienen que echar muchas ganas, se tienen que preparar. Recuerden que van a jugar ahorita dos ocasiones cada uno, ¿no? Ahorita se cambian de facción. Pues con el mismo equipo. Miren, los del enjambre, 2-0. Y nos vamos a cambiar de facción, ¿eh? Ay, les voy a escribir. Igual el combinado 1 va a jugar dos veces y el combinado 3 también va a jugar dos veces. Le pongo aquí, espérenme. Recuerden que son dos mapas. Termine. Okay.
Bueno, pues ya le sigo ahí escribiendo a la gente. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Tenemos por aquí, dice: hola papito Edgar, dice Naide Ruiz. ¿Cómo estás, hermoso? Javier Bautista, Jessica Morales. Hola, mi amor. Dice el Javier Bautista: mira, ni me llamo Jessica, ni soy tu amor. Si te digo Javier, espero que pues no me mandes estos mensajes sensuales y golosos, porque la verdad me ponen nervioso, ¿no? Dice por aquí Mau Sosa, nos está viendo. Un saludo para el buen Mau Sosa, que por aquí anda de metiche. Un beso para ti. Recuerden que estamos en varias plataformas: YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Y también en el canal en vivo de Doña Pelos, la que vende quesadillas. Ella pues es una gran persona y que nos apoya justamente para que la gente se está chingándose aquí. Esa pues quesadilla de picadillo con queso, mira este güey. Es muy difícil este mapa, sobre todo en ganar esta zona. Si pierdes la parte alta aquí, pues tienes el cruce bastante, bastante difícil. Y para quitar a la gente de esta zona, miren, aquí el Racer BG viene bien rifado, pegado aquí. Listo, viene la triple, no es cierto, por primera vez ya está viendo mejor el combinado. Dos, no sé si venga nerviosón, ya va dos rondas abajo, sin embargo ya se está viendo mejor. No se están acabando rápidamente las rondas, simplemente están retomando. Es la primera vez que juegan, para que quiero que le echen porras al combinado. Es la primera vez que juegan, apenas se acaban de dar sus números. Apenas se acaban de dar, es como su primer beso, chavos, ¿no? Imagínense que salen con su niña, ¿no? O bueno, las niñas con su niño, o los niños con sus niños, o las niñas con sus niñas. Ya saben que ahora pues es lo de hoy, ¿no? No, y la triple, vamos hasta por acá a ver qué pasa, si alcanzan a meter. Si efectivamente, es el lancereo este cabrón ahí pegándole a sus compañeros. Bien, el Anthony se rifa, ¿eh? El Anthony ahí va, lleva 7 kills. Bien por el Anthony, rifado. Ah, no, 5 eliminaciones, perdón. El Wanted ahí anda un poco rezagado. Que al final a veces no importa tanto. O mejor dicho, nunca importa. Realmente lo importante es ganar. Miren, ya hasta que le dieron bajilla este necio del Imperial. 215, la primera ronda de las 3. Que se va a ir con este güey. Ya ni lo ha visto. El Guante tiene un poco de cuidado. También falla el Cougar. Tiene nombre de jugador español de Gears of War. El Guante se pone ahí de hacer ejercicio. Primera vez que se la lleva por puntos. Primera vez que se la lleva por puntos este compadre. Bueno, vamos a seguir leyendo a la gente. Dicen por acá, Jessica Morales, Javier Bautista. Hola, mi amor. Bueno, ya salió la Jessie aquí mandándole besos a su gordo. Se escucha doble, pinche espi. ¿Cómo que se escucha doble? A ver. ¿Se escucha doble o no se escucha doble? No se escucha doble, no me estés choreando, Javier. Oye, Medgarito, ¿cuánto costará la inscripción para el Mortal? 50 pesos. 50 pesos, papi. 50 pesos es la inscripción para el Mortal. 50 pesos por persona, obviamente. Los expertos del Mortal. Yo voy a estar ahí, como perdiendo el tiempo, la neta. ¡Oh, qué rico ahí del Cougar! Vaya, y es el enfrentamiento, justamente la parte del láser. Bien por el Racer. Este güey juega chido, ¿eh? Este güey, díganme si se sigue escuchando como doble, ¿eh? Que yo no escucho el retorno doble, pero bueno, por aquí andaban diciendo. BBM tiene dos cupos que basará muy bien. Precisamente para el Mortal. Gratuito, dice ese Second es malo, dice Javier Bautista. Vamos a ver cómo anda el Second, a ver si es cierto. Pues mira, allá anda, que si no, vamos a ver al Guante, como que, a ver, vamos a dejar al Colt. Ahí viene el Guante, ahí van los dos pegaditos. Ya le deja ahí justamente el Second la iniciativa a su compañero. Va a tratar de espaldear, me parece que era mejor seguirlo, sobre todo en este mapa. En este mapa que en realidad es muy difícil andar solo, ¿no? Te encuentras en cualquier momento a los jugadores. Uy, la falló el Cold Second. Aquí se lo reventaron.
primera vez que el combinado va arriba, viene la triple, si se van a alcanzar a meter. Todo depende, viene de este compadre, bien, como el Wanted. Qué bonita kill se acaba de llevar el Wanted. Ya lleva dos, no llevaba nada, pero qué bonita kill, entró como quítate, perro, maldito. ¡Hijo! ¡Hijo! Perro maldito al Cougars. Les digo que tiene nombre de jugador español, empiezan a descargar. Están ya jugando mejor el combinado, parece ser. Puede ser la primera ronda que se lleven estos compadres. Ven por el Wanted, vamos a seguir. Se escucha y feedback. ¿Saben qué? Creo que era porque tenía yo abierto una cojilla, pero ya se quitó, ¿verdad? Ya se quitó, ya no se escucha doble, papis. Ya no se escucha doble, ya lo compuse. Se escucha y feedback. Una disculpa, mi querido Mouse. Efectivamente, ya lo compuse, pues que andaba yo. Nosotros tenemos un, para explicarles, tenemos un chat como comunitario, ¿no? Donde aparecen todos los de YouTube, los de Twitch, los de Twitter. Y ahora no me quiso abrir, ¿por qué? No lo sé, se hizo la aplicación, no lo sé. Entonces tuve que abrir la plataforma una por una y una la dejé con audio. Entonces, eso fue Eduardo Zárate Sainz a través de YouTube. Dice, ese Cougar es de Tepisur. Eduardo Zárate. Hay un Cougar españolete. Vamos a ver quién se la lleva. Doble. A ver si las alcanzan. 137. Todo depende. Sí, aquí se va a acabar. No, güey. No, no. No, 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 no. En la Imperia la caga. No, y más la cagan estos güeyes. No, ya. ¿Quién se lo llevó? Otra vez. 4-0. Papis. 4-0. Le voy a escribir por acá a los compadres. Espérenme. Ok, bueno, ¿qué íbamos? ¿En qué chingados estábamos? Ya no sé. Bueno, aquí vamos a regresar con la partida. Dice por aquí, el jugar es español. Sí, pero este no creo que sea el jugar el españolete, papi. Es el que jugaba con todo. Fíjate que conocí a uno de sus compas, no he podido conocer a Miguel. Y que pues yo jugaban Miguel, el Cougar, el Toti, el Fractures, ¿no? El Fracturado, no sé, tenían unos jetes medio raros. Jugaban a ellos hace mucho tiempo juntos. Mira, el que pude conocer fue a Toti y a otro güey. Acá tengo una foto con ellos. Fue a Toti y a otro compadre, güey. ¿Dónde ibas? Creo que fue al Fractures. No sé, ya la neta no lo sé. Por ahí la tengo. Dice Garen Steven, ¿dónde está el Mataperros? Justamente acaban de salir. Acaba de salir por ahí una noticia en la televisión donde hubo una fuga masiva de perros en la perrera municipal allá en Tlanepantla. Entonces, bueno, pues obviamente el Mata pues quiere aprovechar y también fue contratado su servicio, está en estos momentos pues apoyando al municipio. Viene la triple, papi Rines. Sí. Cambio de facciones. Vamos a ver. El Razer juega bastante chido. Vamos a ponernos por acá este asunto. En lo que se cambian de facción, van a volver a jugar. La idea es que, bueno, pues, el combinado 2, bueno, pues vaya agarrando patín. No jugó tan mal para no conocerse, o sea, para ser la primera vez que están en un equipo, ¿no? Vámonos por acá. Cambio de facción.
Bueno, ahora vamos a ponerles un mapa pues más abierto, más como de equipo, que puedan cruzar un poco, ¿no? Bueno, recordándoles, estas partidas son de exhibición para los combinados. Ya el lunes comenzamos, papis. Y pues aquí lo más importante es que compartan y que, bueno, pues todos los equipos que inician esta temporada. Pues son más de 170 equipos. La verdad, les agradecemos. Este fin de semana, la Gear Fest, papis. Es este fin de semana con presencial de casters allá en los estudios principales de Deporte Digital. Ahí tenemos uno de nuestros casters, nuestro patrocinador, Score One. Y bueno, en lo que se cambian, pues les voy a poner de facción, les voy a poner un videíto de nuestros compadres de Score One que nos uniforman, papis. Score One ha llegado a Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One. Estamos de regreso, papi, ya estamos de regreso. Ojalá y que hayan visto la convivencia que se tuvo con algunas personas ahí, fans de lo que es deporte digital, en la convivencia que se tuvo de lo que es la nueva liga que se va a lanzar por parte de nuestro Logitech G, nuestros sponsors, nuestros pues grandes patrocinadores. Ellos están en lo que es el Contender Show, desde luego, y obviamente los partnership, y desde luego también en todo lo que tiene que ver la LGR, que es Logitech Racing, la LGR. Bueno, señoras y señores, pues ya se movieron, ya se cambiaron. Vamos a comenzar este segundo choque. Esperemos ahora sí que la gente del combinado pues saque una rica, ¿cómo se llama? Al menos unas rondas, ¿no, papis? Señoras y señores, vámonos, papi Rines, comencemos con este show. Ay, Dios, ¿dónde está esto? Vámonos, papis. Viene una nueva oportunidad. Prepara tu equipo. Porque siempre habrá nuevos retos que enfrentar y lugares que defender. Es un nuevo comienzo. Desafíate a ti mismo en la décima temporada. Décima temporada. Liga Profesional Latinoamericana. Tus límites y alcanza la victoria en la décima temporada de la LPL. Décima temporada. Por acá el Tito. Buenas noches, Papirrina, a través de Twitch. Hermoso, me puedes mandar un rugido de elefante rosa y un beso en la máquina de hacer churros. Un beso para ti, Tito. Te mando un beso, cabrón. Qué bueno que andas por acá. Te mando un rugido de jaguar, no de elefante, de jaguar. Este gato está en celo, papirrín. Dice por acá, está muy alto el volumen del juego, casi no te escuchas, dice Eduardo. A ver, le voy a bajar un poquito al juego. Ya le bajé, a ver, esperemos que así se esté bien. Dice Eduardo, dice el Garrett Steven, dice jejeje, ¿dónde está el mataperros? Bueno, pues ya lo comenté, no anda ahí cazando algunos animales ahí. Vamos a seguir leyendo, señoras y señores. Vámonos al segundo enfrentamiento. Saludos, mi Espi, dice el Mau Sosa. Un besito, papi Rin. Marco nos está viendo. El señor Snyder platica ahí con Mauricio. Mauricio Rojas.
Azar, es que mi corazón es de Beat Up, dice el buen Basara. Vimos a Miguel, nos está viendo. Gerard dice, saludos papi, soy Drink Heineken, Gerard Rawins, papi Rin. Gracias por estar aquí, tantos recuerdos con los de Drink Expert Team, tantos recuerdos con los borrachitos, la verdad fue bastante, y con el Team Espi también. Fue muy padre, fue muy padre, fue una época padre. La verdad, no tiene tanto, ¿verdad? Así como que años, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad fue bastante, bastante placentero haber tenido gente como tú, que eran unos pinches mancos y nada más me hacían gastar dinero. Digo, perdón, la verdad, qué padre convivir contigo, mi querido Heineken. Pues esperemos que ya no seas un alcohólico. Dice por acá, hola papus de papus, dice David Betancourt. El señor Betancourt, buenas noches, ¿cómo está? Ándele, perrazo, ándele, lo reventaron. Le están haciendo el timing, me lo van a ejecutar. El cougar se está manchando, suéltalo, maldito perro, míralo. Míralo, ya vámonos. ¿Dónde hay enfrentamiento? Ching, tu madre, el guante está al piso. Lo hacen de agua, 138-63. Aguado. Vamos a ver si al menos sacan una. Mañana van a volver a jugar los combinados contra otros equipos, obviamente. Pero mañana juegan nuevamente los combinados. Queremos que lleguen calientitos así para, aunque los hagan calabaza en estas partidas de práctica, de exhibición. No pasa nada, señoras y señores, no pasa nada. Mario nos está viendo, justamente el señor Mario Mata. Un saludo, papirrín. ¿Cómo estás, hermoso? Ahí pues andaban preguntando por el señor, pues ahí anda, ya saben, seguramente agarró un Doberman, un labrador y uno de estos Pug que tienen como el ojo visco. Porque ya saben, como lo decía aquí nuestro compadre, justamente el Gerald Steven, ¿no? Y seguramente ya tiene ahí para su puesto de tacos. Vámonos con Cougars, este compadre que es, pues, yo creo que escogió este GT porque bien que conoce al Cougars, es españolete, simpaticón. Vámonos. 200 ya, por fin, por puntos. Vean, ya está jugando mejor el combinado. Dirán, no mames, perdió. Sí, pero las primeras dos, tres rondas de la partida anterior fueron por triple. Ahora, bueno, ya está por tiempo, ya no les está costando tanto al combinado 2. Bueno, le vamos a dar su punto de la ronda al equipo de SK. Y bueno, pues vámonos a seguir leyendo, chavos. Saludos a todos, dice el Matita. Un beso a Edgar Espi y Basara Black Market. Viene el Mata de Barbero. Compartido el directo, muchas gracias. Más te vale. Andy SG nos está viendo. Basara dice, gracias Matita. Jesús García nos está viendo. Lo está viendo y pone el chino. Bueno, el árabe, no sé. Rodrigo Cow dice, buenas noches, Espi. ¿Cómo estás? ¿Qué? Buenas noches, Espi. ¿Cómo estás hoy? Bien, güey, bien. Qué bueno que te dejas venir aquí al directo. Bien. Qué bueno, compita. Mira qué rico, papi. Ya es tuyo, papi. Imperial, eres un manco. Inch Imperial. Mira, viene a ayudar a su compañero. Navajazo, pero ya se mata y ya se regresa. Trata de ayudarlo bien por Razer. Este güey no juega mal, ¿eh? ¿Qué es el Razer? Y este compadre, el Anthony. Que ahorita va como hasta el último, ¿eh? No sé si se le apagó el monitor o qué pec, ¿no? Pero el Anthony y el Razer como que sí la arman chida. Itan Rojas nos está viendo un saludo. Joshua Osornio nos está viendo un saludo. Jonathan Palomo, que chingue su madre, el Akan. A ver, ¿quién es el Akan? Ay, vamos a poner al Akan. A ver, le mentaron su madre al Akan. Vamos con el Akan. El Akan. Ya lo mataron, güey. Bueno, ahorita vamos a ponerle en 5, 4, 3, 2, 1. El Akan viene saliendo. Bien por el Akan. ¿Dónde está? Acá está. El Akan, vámonos. Ya le mentaron su madre. El Akan sale lancereando, dando cruce justamente allá a la reina. Le quedó, oh, qué bonito. El Akan falló otra vez. Vuelve a fallar. Ambos jugadores son unos mancazos. Fallaron los dos. El jugador del combinado sale corriendo. El 2, el Akan, recuperando un poco de vida y recargando de manera correcta. Ahí dando el cruce correspondiente, el soporte a su compañero. Cae el Imperial.
Bien por acá, bajando por la parte de la... Bueno, así que viene por mirador, escaleras, balcón o como chingados. Nos está enseñando el mapa. Hace ahí un pequeño switch con su compañero. Dice, yo me quedo acá, tú te vas para allá. Dos contra uno, ya llega su compa. Entre los dos revientan un compadre. Lo saludan, lo mandan al inframundo. Bien por el acá, no ha muerto, por eso seguimos con él. Y bueno, trae su personaje de acero cromado, que me parecen unas verdaderas payasadas estos personajes. La verdad es que no son de mi gusto, están horribles. No he gastado nada en este Gear 5. Si acaso, creo que una tarjetita una vez le metí de 300 pesitos, pero fuera de eso, no le he metido nada. Los personajes apestan. Bueno, creo que los últimos que sacaron no están tan feos. Estos como blancos, todos, no sé cómo se llaman, 2 a 0. Pero la verdad es que no, si vieran en el Gear 5, en el Gears 4 me gasté como 4.000, 5.000 baros, si no es que más, neta, en puras tarjetitas. Y pues ahí están, ¿no? Los mis aceros negros y todo. Pero este, la neta, no le he metido ni más, dice. Dice por acá Eduardo Zárate, Silence, dice, el mata está en Portland, Epantla. Payaso eres, Eduardo. Gerard dice, ¿a qué hora juega PK contra Ex Uyu? Bueno, no sabemos. Parece ser que ya van a venir a echar su cotorreo, ¿verdad? Pero pues esperemos que se rifen y que en verdad vengan a jugar. Fuera de coto, el equipo de PK, bueno, pues ya recibió su premio de ganador. Y vamos a ver en este caso que el equipo de pues va a venir a defender su tricampeonato, ¿no? Para ver si se hace 4 veces campeón el equipo de lo que es PK. Ahora con lo que está haciendo Rebel, con el buen Dani, pues van a venir también ahora sí. Creo que va a ser... bueno, falta lo que diga Hype, que también va a venir a jugar al igual que Fortnite nuevamente. Falta lo que digan esos equipos, ¿no? Pero por ahí también tenemos... Bueno, tenemos buenos equipos, el equipo de Siphonic. Bueno, hay muy buenos equipos. Por supuesto, Gem, el subcampeón, que también pues ya creo que ya recibió su premio. En fin, Santa Madre, guantes, me lo hacen de agua. 2-3-0, papi. 3-0, señoras y señores. Ni modo. Lamentablemente ya me lo reventaron. 3-0 combinado. Sácame una ronda, aunque sea, papi. Todo se escucha chido, Edgar, dice Luis Guerrero. Muchas gracias. Gears of War México, sácate las chichis, Edgar. Un saludo para la gente de Gears of War México, esta página que nos sigue. Denle like a Gears of War eSport México. Sí, la estaba yo cagando. Gears of War eSport México, sigan esta página, tiene mucha gente. Y bueno, pues ahí ya saben, memes, noticias, cotorreo, chido, por supuesto. Y bueno, dice un beso en el llama moscas, dice Matt, le dice Gears of War al Matita. Diego nos está viendo, Josué también, David Betancourt, Edgar, confiesa tus pecados. ¿Qué quieres, mi querido David? ¿Qué nos quieres que te este güey se queda parado? Yo creo que dice, les vamos a dar chance 3-4, ¿no? Vamos por acá a ver cómo se recorre el Razer, haciendo bien el remolino. Dice por acá Josué Susvilla nos está viendo. El Bistec MG nos está viendo. El Bistec MG. Un saludo. Ya me dio hambre. José Ragnarok nos está viendo. Jesús Tafe nos está viendo. Chavizo San nos está viendo. Oscar Burgos nos está viendo. Un saludo. Buenas noches, dice Oscar. Un saludo, mi querido Oscar Burgos. Sánchez, un saludote. Manda saludos a mi Gamer Shadow Warrior, dice Sánchez. Pues un saludo para el Gamer Shadow Warrior, o sea, la Sombra Guerrera, un saludo para él, la Sombra Guerrera que juega, pues es la traducción correcta de este pinche nombre pedor. Nancy. Un saludo para el Warrior, para la Sombra. Pues vamos a ver, oye, ¿cómo fallas, Cougar? ¿Cómo fallas? Nomás porque te dieron soporte, perrazo, pero la neta... ¡Wow! ¡Qué pinche pena! ¡Pinche pena! Bueno, creo que hoy nuestro combinado... Vamos a ver después al combinado 1. Sigue el combinado 1. En teoría el combinado más fuerte. Y después al combinado 3, en teoría, el combinado más débil.
nunca sabemos cuál es la verdad, quién es quién. El señor Isroni, un saludito desde Bogotá, Edgar. Un saludo para el señor Isroni que nos escribe a través de YouTube. Un beso para ti, Papi Rin, hasta Bogotá, Colombia, donde las mujeres están hermosas. Los hombres están feos, ¿no? Pero las mujeres están hermosas. El Ronnie ha de estar feo, pero es buena onda, ¿no? Pero allá las mujeres de Colombia, Venezuela, Colombia, bueno, no sé cómo hacen, pero están hermosísimas las mujeres de allá. Por acá, el Jesús Misael Paxapeña, Pascapeña pone para que le notifiquen el follow. Yo les recomiendo que se vayan directamente a la página de Deporte Digital 01020304-05. Por cierto, les comento, ahorita estamos transmitiendo Mortal Kombat, estamos transmitiendo Warzone. Qué rico es el Warzone. A mí no me gusta porque me mandan muy seguido al Gulag. Pero bueno, pues un saludo para toda la gente del Warzone. Por ahí nos estaremos viendo con el Negrito y el Grim jugando Warzone, que la verdad está bastante entretenido, ¿no? Este Battle Royale bastante Ricardo. Y que bueno, en estos momentos tienen un evento ahí en el Deporte Digital 05, bien rico con la gente de lo que es la academia. En el Deporte Digital 05. Pero bueno, regresando un poco aquí al Notify que pone Jesús Misael. Mejor vayan a la página directamente y píquenle, porque luego no funcionan los... Esas madres ni les notifican, ni hacen seguidores y puras mamadas, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos. Vayan directamente a la página. Dice Jesús Misael Pasco. Ah, ¿no está activado? Mira, que yo sepa, no sé. Yo, como yo no llevo las redes sociales, yo nada más vengo aquí a narrar y a decir babosada. Pues no sé, mejor pónganle, mejor vayan a la página. No, Nani Mendoza nos está viendo, un saludo. Iván Rosales nos está viendo. Gracias, Papirrín. Edgar Betancur, Edgar, ¿cuándo te das un versus con el Mata? Les voy a ser bien honesto. Vayan con el Mata cuando transmita y díganle, ¿es cierto, Mata, que le tienes miedo al FP? ¿Es cierto que no quieres seguir perdiendo pizzas? Porque ya ven que cuando el Mata apuesta conmigo, pues es... pierde dinero. Es como ir a Las Vegas conmigo. El Mata le apuesta un equipo, pero pues como en realidad yo soy el verdadero conocedor y analista de esta cosa, el Mata nada más se deja ir por sus su pinche emoción. Así es el Mata, ¿no? ¡Y ya lo mató! Claro, a mucha gente le gusta eso, pero no, yo sí me pongo así a analizar y a decir, ah, no mames, güey, este güey va a ser la puerca, ¿no? Y casi siempre le gano las pizzas porque el Mata apuesta así nomás, porque ya le bajó, él siente que ya le baja y apuesta, ¿no? Hacia lo güey. Entonces, bueno, vayan y díganle, ¿es cierto que no quieres, no, bueno, 5-0, ¿es cierto que no quieres perder la pizza con el Edgar? Porque te da vajilla con los trastes. Saludos. Te da el volteón el señor Isem como MVP de la partida. Muy bien, mi querido Isem. Bueno, pues señoras y señores, vamos a invitar, lamentablemente para el equipo del combinado, bueno, pues perdieron terriblemente. En fin, vamos a invitar el siguiente enfrentamiento, el siguiente choque. Vela chau, vela chau, vela chau, chau, chau. Pero vayan y moléstenlo, diles, Mata, eres gay. Con todo respeto para la comunidad, así díganle. Eres gay, porque no quieres enfrentarte, no quieres perder contra el Mata, bien, contra el Edgar. Aviéntate el uno contra uno, papi, y van a ver que se va a abrir como el J, así. Ay, no, porque es que hasta... Y va a poner miles de pretextos, y eso no está chido, ¿eh? En fin, dice por acá, ¿cómo ves el nivel de Wanted? Pues mira, mi querido Wanted, el nivel de Wanted está un poquito, yo creo que él debe ser como soporte, ¿no? Aunque vi muy buenas jugadas, sobre todo en las últimas dos rondas de exhibición, unas buenas kills, un buen sniqueo, acá cotorreo, pero sí le hace falta, yo creo que debe de ser como que él tiene que dar el soporte, ¿no? Él tiene que dar el soporte. Pero bueno, ¿por qué siempre estás cachondo, Edgar? Dice David en el taco. No lo sé. ¡Ay! ¡Ay! No sé por qué siempre ando bien cachondo. Lo siento mucho.
No, no lo sé. No sé, ¿será que nací en tierra caliente? No lo sé, tal vez sea eso, ¿no? Dice, hola papito, ¿cómo está? ¿Cómo? Hola papito, ¿cómo ya llegó tu riata venuda? Dice Eduardo Cruz, sácate que, ¿qué riata venuda ni qué? ¡Sácate, perro maldito! Bueno, ahorita lo sigo leyendo, chavos. Vamos a mandar llamar a los... al combinado... va al combinado 1, ya les toca conmigo. Ah, combinado 1, buenas noches, ya les toca... Este es el combinado más fuerte. Este es el combinado más fuerte, Babis. Fly Gaming. Van contra Flies Gaming. Flies. La buena jugada de Ñonga le dieron al... Qué buena jugada de Ñonga le dieron al Cougars. Sí, la neta, sí. Le dieron una pinche jugadota de Ñonga así apestosa. Pues él es así, ¿no? Lo disfruta siempre y bueno... Vámonos con Flies. Este equipo es Flies Gaming. No sé qué signifique, pero así me suena como los voladores de Papantla, ¿no? Flies Gaming, ¿no? Vamos a ver si se rifan los voladores. Van contra el equipo, el combinado 1. Contra el combinado 1. Esto ya lo leí, van de CGO. No me han mandado mensaje. Todavía estoy esperando a que me manden mensaje. Permítanme. Uy. Ahí está. Es que tengo que, pues, avisarles, ¿no? Creo que recibí un mensaje, ¿no? No recibí ningún mensaje. Bueno, voy a sacar a los güeyes que siguen por acá, el Anthony y el Kahan, Kran. Akan. Expulsar jugador, vamos a sacarlo, ¿sí? Expulsar jugador. ¿Qué mapa quieren, papis? Que sea competitivo, papis. Pónganme. ¿Qué mapa quieren? A ver, escojan. ¿Qué mapa quieren, papirrines? Listos, ya los de Flies ya están por acá. Vámonos por acá. Listos, ver, invitar. Flies vende enjambre. Bueno, vamos a seguirlos leyendo. Dice David Betancourt, eres la mamada. Dice David. Mi querido David Betancourt, pues así soy yo. ¿Qué te digo, Babi? ¿Qué te digo, Babi? Babi. Dice por acá, buenas noches, padrino. Esto y manda la bendición, Juan Piña Vega. Hans Peter Brigel, Baba Schreishofen. Nos va a senegar. Fulbaquín. Para ti, hermano. Para ti, papirrín. En alemán. Con cantos gregorianos. Vámonos, dice. Por acá, ¿qué fuerza es, Osvaldo? No es ninguna fuerza. Qué bueno que preguntas y que haces ese comentario. Ah, ya pusieron por acá distrito. Vamos a distrito Panao. Aquí el pinche Eduardo Cruz puso distrito. Vamos a ponerles distrito, ni pedo. Nadie votó, nadie dijo nada más que este güey. Chingues, madre. Ya tengo un mensajito por acá, vamos a ver. Somos combinado uno. ¡Yupi! Envía mensajes CGO. Esperará. Muy bien, me agrada. Qué bueno que ya esté el combinado. Siempre me emociona mucho los combinados, chavos. La verdad, quiero ser bien honestos. Al terminar. Campeón de facción. Ok. Bueno, siempre me encantan los combinados, chavos. Porque la neta es que es muy
es muy emocionante ver cómo chavos que pues se inscribieron de manera individual, pues vienen a participar, ¿no? La verdad no es fácil. Se acaban de conocer, vamos a ver cómo les va. Y ya vimos que el combinado 2 lo hicieron de agua, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tranza, ¿no? Con estos. Ya ha habido combinados que han ganado una fuerza. Digo, nada más ha habido uno, tampoco quiero decirles, no, güey, métanse como de a solas, ¿no? No, porque no es fácil. Ha habido combinados que han estado en varias fuerzas. Inclusive hay un combinado Dócil Gaming que va a volver a jugar. Ya es otra administración, ya tienen varias temporadas y todo lo que quieran. Pero ellos estuvieron ya en primera fuerza, ¿no? O sea, sí se puede, nada más hay que chingarle, pues no. Hay que chingarle, papis, ¿va? Bueno, voy a seguirlos leyendo. Dice por acá, por YouTube, dice Eduardo Zárate, cuando vengas a Vallarta te llevo a ver a los de Papantla Fly. Vámonos, los de Fly Gaming son los de Papantla. Ellos, pues precisamente se acaban de bajar del poste para venir a este enfrentamiento. Creemos que va a comenzar el vuelo de los voladores. Y pues queremos que les vaya bien. En fin, bueno, pues vámonos por acá, quiero poner esto por acá, así, ahí está. Bueno, ya están entrando, ya son, ay, güey, este es el combinado más pesado, hoy sí se ven pesadones, vamos a ir allá a lo que es esta parte, a ver, vamos a ver. A ver, sala de espera, aquí los vamos a poner. El combinado 1 viene pesadón, miren esos pinches números. El Kairos, el Rule, vienen contra un equipo hecho y derecho, papis. Vienen contra los es combinado 1 contra voladores de Papantla. Bueno, pues entonces, ay, güey. Ahí está. De hecho, sí son voladores de Papantla Fire, ¿no? Así se dicen, danza de voladores. Bueno, en fin, vamos a seguir leyendo. Por aquí me estaba escribiendo que era un personaje importante en la comunidad. Fuerza es Tornado Mask. El Tornado Mask, papirrín. Buenas noches. Un saludo para el Tornado que, pues, se ve que no tuvo lucha hoy. Y junto con todos los, la comunidad de la AAA y la WWE, bla, 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 pues son una comunidad que siempre se anda tocando los traseros, ¿no? Y aquí tenemos al señor Tornado Mask. Un saludo para ti, papirrín, qué bueno que estás acá de metiche, un beso. Dice José, mis chavos de Fly se darán con todo porque no terminé mi tarea rápido en vano, dice José García. Señoras y señores, vamos a ver al combinado 1, por supuesto, contra los Flies Gaming. Estos compadres de voladores de Papantla, vamos a ver qué tranza, ¿no? Vamos a ver qué tranza. En fin. Sale. Listos. Ay, cabrón. Bueno, pues ahora sí. Órale, pinches voladores. Rifados, perros. King out. Según eran los voladores de Papantla. Chingue su madre, ¿no? Esos no son los voladores de Papantla. A ver este. Órale, perros. Y con el jaguar, papi.
ahorita un poquito de descuento en zapatos. Ah, sí. Vámonos, señoras y señores. Vámonos, combinado uno contra los voladores. Flies Gaming. ¡Gran enfrentamiento! ¡Vámonos, papi! Nuestra página web. Así es. Deporte Digital cuenta con su propio sitio, donde podrás encontrar información de los equipos, horarios y eventos, además de contactarnos para registrarte en cualquiera de nuestras ligas. Aquí podrás encontrar todo lo referente al mundo de los eSports. Deporte Digital. Dale clic a www.deportedigital.com.mx. ¡Ah! ¡Venga, pinches voladores! ¡Rífense! ¡Rífense! ¡Los voladores de Papantla! Contra la gente justamente del combinado 1. Comenzamos las hostilidades rápidamente, papi Rinney. Vamos a leer a la gente de YouTube. Dice Espi, para quinta fuerza. Van para quinta fuerza. Mira, el combinado va para lo que le alcanza. Repetimos, los combinados tienen la disfortuna. Miren cómo lo dije, hasta parece que... ¡Uy! Es un puerco, Fly Spawn. La disfortuna de que... pues se acaban de conocer. Es... tengo entendido que ayer... no, hoy, perdón. Les dieron... o sea, apenas hoy se conocieron. El combinado uno hoy apenas se conoció. Eran chavos que, bueno, pues, inclusive parece que alguno que otro, pues, no tiene amigos, ¿no? O sea, la verdad, no los quiere, ¿no? Entonces, inscribiendo de manera individual. Y apenas acaban de meterse. Apenas se acaban de conocer, vienen. Ay, papi Rines, 1-0, los voladores andan con todo, andaban escupiendo desde, ahora sí que del palo mayor, el palo encebado. Bien por los voladores, 1-0, no es nada combinado, estos voladores no la arman, son fake, ellos nunca se han trepado al palo, no es fake. Vámonos, 1-0, a favor los voladores. Entonces, bueno, Se acaban de conocer. Dice, José, ya lo comenté. José, buenas noches, Espi, apenas vengo llegando. ¿Quiénes ya jugaron? Noé, ya jugó el combinado 1. Ya jugó el equipo de... ay, ¿cómo se llamaba? DSK. Ya jugaron ellos. Ahorita es combinado 1. El combinado 2, ya jugó el combinado 1 ahorita contra los Fly Gaming. Axel Gunn nos está viendo. Osvaldo, entonces, ¿qué tipo de match es? Es una partida de exhibición. La idea es que los combinados vayan agarrando manitas. Mañana también van a jugar. Y aquellos digan, no, güey, es que nunca me tocó partido de exhibición, güey. Y ya el lunes comienza, por cierto, el lunes ya comenzamos, papis. El lunes ya comenzamos. Pues si no te tocó es porque te inscribiste al último, papi. Recuerda que los equipos que ganaron, que hubo equipos hasta que jugaron en dos ocasiones. ¿Por qué? Porque se inscribieron luego. Luego a ese güey se le trabó la Lancer. Madre santa, ahí viene la triple. Parece ser que los voladores andan con todo. Aquí revientan a Nifty, lo hacen de agua. Ahí brincan, aguado. Bien por el escudo humano que toman ahí. Saca la 22, el señor Lobón tiene que hacerse para atrás. Estuvo a punto de caer, estaba one shot, pero al final alcanza a dar ahí el giro, justamente en la parte de información. 82-46, no hay nada todavía para nadie. Doble anillo para los combinados, para el combinado. Doble anillo para el combinado. Es como los flies, los voladores contra el resto del mundo.
Ya ve que, ¿no? Luego arman esas partidas, ¿no? Raras de fútbol, ¿no? De el campeón Alemania contra el resto del mundo, ¿no? Y le pone una madriz al pobre equipo alemán, ¿no? En fin, siempre de esas partidas raras. Entonces, ¿sabes algo así? Flies Gaming, un equipo hecho y derecho contra el combinado que apenas se conoce. Y ahí Rule, pues cae al piso el buen Rule, pero ya vienen a ayudarle. Estamos en zona de hotel excelente del Night Flight, que sale y viene a recuperar su anillo. Ahora sí que no le quiten el anillo, que no se lo rompan. Bueno, y buen por ese cruce, bien por ese cruce. ¡No! ¡No, Maca! ¿Y cómo puede ser posible? ¡Oh, falló ahí el...! Ay, pues no, fue así como OP, pero no le salió. Tiró mal ahí con la escopeta y pues se lo llevaron puesto. 198, 135. Este está un poquito más parejo, a pesar de que la primera ronda terminó rápido. Está más parejo que el combinado 2, que hace rato lo vimos y no tuvo mucho. Mucha suerte. En realidad no ganó ni una sola ronda. Pero este se ve un poquito mejor, este combinado. No, de hecho, este es el mejor combinado. Traen un maestro, todos son diamantes, etcétera. Claro, no es lo mismo ser diamante que jugar competitivo, ¿no? Ser maestro que jugar competitivo, ¿no? No es nada que ver, pero bueno, pues ellos quieren jugar competitivo. Y aquí ya lo tenemos. 2-0, favor, los voladores, papantlescos. Vamos a seguir leyendo. Dice René Ortiz, ¿cómo ves que Deus Esports juega en esta LPL? Que viene mi Edgar, saludos de Alex. René Ortiz, güey, ¿qué te digo, güey? Sí sé que van a jugar, estoy muy contento. Sé que no es lo mismo porque pues el Jimenezco era una persona que traía, jalaba mucha gente. No porque ustedes no lo hagan, pero pues es como cuando te compras un carro. Tú lo mandas lavar, le pones su aceitito, lo tienes bien afinado y todo ese pedo. Y bueno, lamentablemente, pues ya sabemos lo que pasó con el buen Jimenezco. Pues que en paz descanse. Pero independiente, bueno, sabemos que no tiene la misma difusión y Deus Esports, madre santa con esto. Sabemos que no tiene la misma difusión. Pero me da mucho gusto que de repente veo publicaciones de Deus Esports. Me da mucho gusto, güey. Y el hecho de que estén jugando ya otra vez significa dos cosas. Primero, que bueno, obviamente pues ya se superó. En algún momento tenía que pasar pues ese trago amargo que tuvimos toda la comunidad de Geeks y sobre todo la gente que lo conocíamos. Y bueno, pues que se inscriba nuevamente y que ya tengan pues otra organización, otra administración y bueno, pues les hayan cedido toda la parte de la organización y el nombre de Deus, pues es muy padre, ¿no? Porque en realidad pues es tratar de seguir el legado del buen Jimenezco, ¿no? Me da mucho gusto, Alex, me da mucho gusto, güey, que estén jugando porque desde que ocurrió pues ese evento, ese suceso, no se habían inscrito, ¿no? Que yo sepa, no se habían vuelto a inscribir. Ya eran como 3 temporadas, ¿no? Que no se metían. Me da mucho gusto que estén nuevamente inscritos equipos de UCI Sport. De hecho, con ustedes salió la famosa frase Ragnocagada, ¿no? Con el equipo de Ragnarok contra de UCI Sport. Bueno, pues esperemos tener nuevas frases, nuevas cosas simpáticas que comentar. Una nueva historia, ¿no? De de UCI Sport. Bienvenidos. Gracias que están inscritos nuevamente, mi querido Alex. IDS Alex con doble E. Un saludo, papi. Me da mucho gusto. Bueno, dice Eduardo, roll on. Eduardo, o sea, el movimiento fue roll on. Yo lo vi así como más OP, pero al final, pues, si dices que es roll on, explícame por qué. Que yo quiero aprender, no lo digo por mame, ¿no? Eduardo Zárate, ay papá, hasta me siento en Tabasco. Eduardo dice, saludos, un saludo para Eduardo Antonio. René Ortiz, así es mi hermano, todo esto es por el querido Kill. Así es, desde entonces no nos hemos inscrito. Qué bueno, repito, qué bueno que estén por aquí. Para todos aquellos que no sepan qué pasó o de qué verga estoy hablando con mi querido Alex, mi querido amigo René. Pues bueno, un equipo que era muy, muy...
era como una, fue una base muy importante junto con los iniciadores de la LPL. El equipo de Deus eSport, bueno, lamentablemente falleció pues en su fundador. Y el buen Jimenezco tuvo un accidente automotriz. Señores, siempre pónganse el cinturón de seguridad. Siempre pónganse el cinturón de seguridad. Pero bueno, y no habíamos visto al equipo de Deus eSport aquí, para aquellos que tengan mucho tiempo viendo la LPL o que nos siguen desde hace más de ya 4 años más o menos, pues sabrán de lo que estoy hablando. Si no, bueno, pues es un equipo que tuvo mucho tiempo, participaba en el comité de sanciones, bueno, muchas cosas con el buen equipo de Deus eSport, que estuvo en primera fuerza con aquella victoria sobre los de Ragnarok, que la cagaron cuando ya iban a pasar a primera fuerza. Para que me entiendan que es la Ragnocagada, es la Cruz Azuleada, pero en la LPL, ¿no? Pero pues se puso la Ragnocagada porque el equipo de Ragnarok pues no era el Cruz Azul, pero es la misma analogía, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Ragnarok igual a Cruz Azul, ¿no? De ir ganando en la, porque en aquel entonces eran, creo que iban 6-1, ¿no? Iban 6-1. Y ya era porque antes en el Gears 4 se jugaba a 7 rondas, ¿no? Iban 6-1 y perdieron. Y no pasaron a primera fuerza. Era el pase a primera fuerza. Entonces se la conoce como la Ragnocagada. En fin, señoras y señores, lamentablemente los voladores de Papantla. What the fuck? Bueno, no, bueno. No pasa nada, combinado. No pasa nada, es difícil. Lo entiendo. Van a volver a jugar. Aquí Spawn queda como MVP de la partida. Vámonos a cambiar rápidamente. Vámonos a cambiar rápidamente este mapa. Ahora, escríbanme otro mapa, por favor, ahí el agente de Twitch. El abuelitos dice que me amamante el mata, dice el abuelo Stein. Un saludo para el abuelo Stein. Abuelo Stein, dame un mapa competitivo, abuelo Stein, a través de Twitch para poner ahorita. Dime, ándale, pinche abuelo Stein. Rífate, rífate. Asilo, órale, vamos a poner asilo. Asilo Panao, no me chingues, abuelo. ya dijiste asilo, vamos a poner asilo, papi. A través de Twitch, el señor abuelo Stein. Cámbiense de facción, papis, cámbiense de faccionation. Van a tener que jugar la siguiente. Bueno, vamos a seguir leyendo, Ahorita leo a los de dice Rolón de Papantla, dice Eduardo Zárate. Sí, no, los de los voladores están con todo, Los voladores están con Toño. Ya están cambiando de facción, aguanten las carnes. En lo que estos compadres, bueno, pues se cambian, les voy a poner un video de nuestros patrocinadores, Logitech G. 30 segundos y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, ya están justamente en la sala. En la sala los equipos listos para cambiarse. Vámonos, obviamente pues ahora vamos a ver de guapos a los de voladores de Papantla. Y vamos a ver de feos a los compadres justamente de lo que es el combinado 1. Lamentablemente para ellos, bueno, pues no ganaron una ronda. Vamos a ver si se aplican. Y nos vamos a ir al mapa justamente de asilo. Ya están ahí los 8 jugadores. Vamos a darle ahorita leo a toda la gente. Comenzamos con este enfrentamiento. La verdad se fue rápido, papi. Se fue rápido. Bueno, voy a leer antes de comenzar unos mensajitos. Dice por acá, ¿qué óbolas? Dice Daniel López. ¿Ontas, Master? Pues aquí, en el estudio 2, en el Estado de México, de Deporte Digital. A ver, un rugido de jaguar. A ver, César.
Ay, me dio enfermo. Como que le dio coronavirus ese jaguar. Dice, saludos mi mata, se te quiere, besos. ¿Qué pasó, Brian? ¿Yo te confundo? ¿Me viste los ojos viscos? Daniel López, te amo. Brian, mi Edgar, ¿qué opinas de los equipos de PK y Rebel? Lo mejor de la TAM, lo mejor de la TAM, la inclusión de... Rebel necesitaba, con el buen crack, necesitaba a alguien como Daniel. Necesitaba al buen Daniel, alguien como Daniel, papis. Para bueno, pues en este caso, verse ya en otra escena. Rebel, con crack, siempre ha tenido... para mí es el equipo de crack, así, ¿no? Y cardia, ¿no? De repente está Reflame, de repente está Adverse, de repente... Pero para mí es el equipo de crack y, bueno, también cardia, pero crack principalmente, ¿no? Y ya le hacía falta, siempre han estado así de ganar, creo que es el equipo latino que más ha estado cerca de ganar un major, ¿no? De roster latino, ¿no? Cuando fueron a San Diego, jugaron increíble, ¿no? Lamentablemente perdieron, ¿no? A pesar de ir la Cruz Azulearon, ¿no? Pero fuera de eso, me parece un gran equipo. Y con la inclusión de Daniel, bueno, la neta es que va a ser otro pinche sistema, ¿no? Obviamente, pues, lo que es la TAM está creciendo mucho, mucho, mucho. Y con ahora la fusión de todos los equipos ya no solamente es una zona de 4 equipos de América del Norte, 4 equipos de la TAM, 4 equipos de Europa y así. Perdón, es que tengo comezón en el ojo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que es lo mejor de la TAM. No quiero hacerle feo a Fanice, que, y me refiero a los roster latinos, ¿no? Aunque las marcas sean americanas, ¿eh? Mandas tu bendición, Ray, DC, para ti. Ánimo combinado 1, dice el señor Mundo, sí. Edgar, me equivoqué, dice Brian. Exacto, Kairos, dice el Mundo. Pablo Lara, le podrías decir al Bones que estoy muy orgulloso de él y ya se unió a la comunidad LGBT. Pues mi querido Bones, qué bueno que ya saliste del closet y que no estás de hipócrita y que ya, pues ahora sí que te mostraste como la flor que eres. Y bueno, pues uno de tus amigos, el señor Pablo Lara, dice que... Pues qué bueno, por ti, ¿no? Por ti, porque es un amigo que te quiere, ¿no? Es la mamada, gaga, primera vez que me cago de risa, dice César Gómez. Pues límpiate, cabrón. Porque, la verdad es que, imagínate, estás junto a un compadre y de repente así, pues se va, ¿no? Y dices, ¿qué te pasa, perro, no? O sea, mi querido, César... Pásate al baño, güey. Eres la mamada, Espi, dice José Bones. Ya mañana te mando una doble carne. ¿Qué pedo? Noé Cortés, rífate una bendición en Nahuatl, papi. Espi, para los voladores de Papantla y que se rifen como perros de cadena gruesa. ¿Qué pedo, güey? Señoras y señores, vámonos al siguiente enfrentamiento. Al mismo es los voladores contra el combinado. ¿Ya conoces nuestra página web? Así es. Deporte Digital cuenta con su propio sitio, donde podrás encontrar información de los equipos, horarios y eventos, además de contactarnos para registrarte en cualquiera de nuestras ligas. Aquí podrás encontrar todo lo referente al mundo de los eSports. Clic a www.deportedigital.com.mx. Ya estamos de regreso, papis, y estoy muy contento que ya vamos a tener el siguiente enfrentamiento de Flies, los voladores contra el combinado 1. Rifados este mapa que escogieron la gente, justamente el abuelo Stein.
Dice, jálate a los pigs, dice el abuelo Stein. Lo mejor ahorita es Far Nice, dice el abuelo Stein. Pues mira, abuelito, es definitivamente Far Nice. Mira, que no me escuche la gente de Far Nice, que por cierto, compré una playera y nunca me la enviaron. Y el banco ya no me regresó mi lana. Bueno, no sé por qué lo dije, pero ya lo dije, ¿no? Pero independientemente de eso, los jugadores, me gusta mucho el equipo de Far Nice. Me encanta, mira, aquí tenemos las herramientas de Far Nice. Aquí el señor Lasmon la tiene. De las mejores skins, güey. Los colores, la idea, fuego y hielo. El concepto de Far Nice es, para mí, de lo mejor, güey. Lamentablemente, pedo. Lamentablemente, cuando se trata de ponerle lo chido, no estoy hablando que sean Cruz Azul, porque ni siquiera como para llegar hacia las finales y, ¿no? Y que me disculpe la gente de Far Nice, en serio, me disculpe la gente, pero es mi percepción, ¿no? Aparte de que no me entregaron mi playera. Digo, perdón, no sé por qué. Me traiciona el subconsciente, mi querido abuelo Stein, ¿no? Suave con mi Cruz Azul, dice el abuelo Stein. Papi, pero es lo que pasa. Far Nice va muy bien en las clasificatorias. Y no solamente en la LPL, sino también en el Major. Va muy bien, güey. O sea, va bien. Pero cuando ya... Miren qué bonito el Bones con su personaje este. Creo que es de los skins que sí compraría, ¿no? Ya tengo la Reina Mirra, ¿no? Pero este dorado con blanco, güey, se ve mamalón. Y no las payasadas de acero cromado, güey. Ay, que sacaron. La verdad, están de lasco, están de lasco. Qué bonito skin. Pues esa es mi percepción. O sea, el Cruz Azul al menos llega a las finales, ¿no? Pero estos compadres... pueden ir como... Es como en el fútbol. Yo no veo fútbol, pero sí escucho algunas cosas de repente, noticias, ¿no? Y que le dicen la maldición del superlíder, ¿no? ¿Cada cuando un superlíder es campeón? Nunca. Y dijéramos, ay, Far Nice va de superlíder. Pero a la hora ya... No es que ya viene la mayor, es que ya viene la LPL. No se presentan, tienen problemas de roster... Cuando están en la Major, por ejemplo, al final, pues, no pintan. Yo, es mi punto de vista, ¿no? Si a mí Far Nice me pagara, pues dijera que son los más guapos de todos y que van a ganar la Major, ¿no? Por ejemplo, o la LPL. Pero al final no ocurre ni ha pasado, ¿no? En fin, ese es mi punto de vista, mi querido abuelo Stein. Digo, actualmente, no el de antes. Pues vamos a ver, mi querido abuelo Stein, que esperemos que sí se rifen ahora los de Far Nice, tanto en la LPL como en la Major, ¿no? Que para mi punto de vista, y no es que yo trabaje aquí, son las ligas de Gears of War más importantes a nivel mundial. No estoy diciendo que sea mejor la Major. No, pues nunca. Deporte Digital es una empresa mexicana, chica comparada con, ¿no? Además ellos son los dueños, ¿no? Pero después viene la LPL. Espero que les vaya bien tanto en la LPL como en la Major. Yo lo quisiera, en verdad, ¿no? Porque aprecio mucho a sus jugadores. Qué bueno con esto de la rostermanía. Y ahora tú te vas para allá. Y ahora tú te vas para acá. Y puras payasadas, ¿no? Puras payasadas, ¿no? Bueno, ya vamos a dejar al abuelito porque yo creo que ya se me quiere. Por eso pidió asilo el cabrón. Porque estaba cerca, güey. Lo estaba viendo desde una ventana. Pinche abuelito. Dice, bueno, dice por acá... El Derek Sasuke a través de YouTube. Échame la misión en alemán, Espi, por favor. Hans Peter Briegel Babel Rush Koblenz Arnold Schwarzenegger Volkswagen. Para aquellos que quieran una bendición en alemán, por favor, pídala. Cualquier idioma, francés, africano, chino, japonés. Bueno, creo que hasta italiano tengo. Para que también pues eduquen, ¿no? Y aprendan cosas chingonas. No solamente pues vengan a perder el tiempo a estos videojuegos, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Aún haces rugidos de jaguar? Dice Manuel Ordóñez. Yo no hago rugidos de jaguar. Yo tengo mi jaguar. ¿Ven? A ver, ¿quieren un rugido, güey? No, no, no te me pongas pendejo. Sí, sí, vas. Rífate.
¡Wow! 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 ¡Ay, güey! Para el señor Manuel Ordóñez. Y para aquellos que no sepan la historia, vayan a Teotihuacán y sabrán de lo que hablo. ¡Vámonos con Spawn! ¡Oh, eres un manco, Spawn! ¡Eres un megamanco! ¡Eres un megamanco teniendo la kill ahí 2-0! Yo no le he cambiado ni madre. Los de Fly se están reventando. Así literal, a los del combinado. Les voy a decir algo. Los de los combinados, estos van a ser los primeros resultados. Así es. Así son los resultados de los primeros enfrentamientos. Ellos se conocieron hoy. El combinado 1, el combinado 2 y el combinado 3 se conocieron hoy. Entonces no hay nada que pedirles. No hay crucifixión. No hay burla. No hay mofa para el combinado 2. Ni el combinado 1. Ni el combinado 3. Que muy seguramente pasará lo mismo. Al contrario. Este güey gritando como loco. Les agradecemos a los individuales su inscripción al LPL. ¡Ay, el Nightly! El Mami le estamos viendo las tepalcuanas al mar. ¡Uy, quedó ahí tirado! 3 por 0, papi. 3 por 0, papirrines. Bueno, vamos a seguir leyendo sus comentarios. Dice por acá Eduardo Zárate. ¿Qué? Innomini Patri Spiriti Santi. Amen. Innomini Patri Spiriti Santi. Órale, perro. Bueno, vamos a... Dice Manuel, nos está viendo. Alfonso nos está viendo. Marco Aguilar nos está viendo. José Tobar dice, cámara, banda. Me dijo de coach para que... Por si quieren. Soy Bones. Este güey vende Bonais. Y le dicen el Bones en los cruceros. Vientos. Y la hace de coach. Dice Bob07. Dice José, no entendí, güey. José Tobar. Josué Girón nos está viendo. José García dice... What are you doing here? Le dice José García a José Tobar. Le pregunta que qué chingados, qué vergas está diciendo aquí. Así dice, no estoy diciendo malas palabras ni es la traducción literal de lo que dijo aquí. What are you doing here? ¿Qué vergas estás haciendo aquí? Le preguntaron. Y bueno, pues ahí que el compa conteste, ¿no? Viendo a los plebes que aún andan en el compa del Gears. Dice el José Tobar, pero contéstale en inglés. Si tu compa te quiere enseñar, no, bueno, qué madriza lo están viendo. Este güey no va a llegar. El Marcus capturando. Ay, bueno, pues 4 por 0. Combinados, así pasa, ¿eh? Así pasa. Tienen que trabajar. Ya va a acabar y no hiciste jaguar, César. Ya te lo hice. Yo les enseño a jugar con los. A los del combinado que me manden mensaje por aquí o por Xbox, soy THSLB Bones. Órale, ahí tienen coach gratis. O bueno, no sé si les vaya a cobrar. Nada más no se vayan al oscurito. Porque me dicen que el Bones luego cobra en especie, ¿no? Cobra en especie, ¿no? Entonces, aguas. Platícalo con quien más confianza le tengas. Dice Jesús, Yes Pau Pau, que es una bebida, pues, refrescante, sin gas, nos está viendo. Gama, sí, güey, dice, Franco dice, pisaron al gato. Dice Mari, dice, buenas noches, ¿cómo estás, Mari? Qué bueno que estás por acá. César Gómez dice, jajaja. Nata García, saludos, Edgar, un fuerte abrazo y saludos, nos estamos viendo en esta temporada, mi querido Nata. ¿Con quién estás, Nata? Perrazo, ¿con quién estás? Vamos, ex Reger, dice Eduardo Enríquez. Ahí están apoyando al ex Reger. ¿Dónde es? ¿Ese güey de dónde es? Ex Reger. ¿Es KG? ¿Sergex? ¿Es ese güey? A ver, vamos a ver. KG. Vamos a ver dónde están. Por acá. Bueno, pues está muerto, güey. Está muerto. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahí está, apoyándolo, vamos. Creo que ese es Eduardo, ¿no? Si no, pues ya, te chingas. Edgar, eres la mamada, dice Miguel González. Dice Diego García, nos está viendo un saludito para el Dieguito. Qué bueno que ahí lo tuvimos. Este compita nos ayuda ahí justamente con la parte de diseño. El buen Dieguito. Ahí con Ricardo. En la parte de diseño de Deporte Digital.
no ha de tener trabajo el cabrón, por eso está aquí de pinche fisgón. Rodrigo Cowo dice, ¿me podrías mandar un exacto, exacto? Exacto, exacto, exacto. Para ti, papi Rin, un exacto. Imagínense a Marcus Fenix diciendo exacto. Exacto, exacto, exacto. Estaría bien, ¿no? Marcus Fenix, que lo dijera, ¿no? Bien, bien, mi querido Marcus. Qué retromadrina. Bueno, esta fue más rápido que la otra, ¿eh? Híjose, ahí el Bones ahí diciendo, soy la pistola, soy la pistola. Este está muy bonito, este personaje. Híjoles, híjoles, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Ay, pues estos voladores se rifaron. En fin. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Estos voladores. ¿Qué pedal? ¿Qué highs? ¿Qué rollo? ¿Qué Pedro, pinche Pablo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está quién es? ¿Es tu vieja? Es López, teniente. Lleva con nosotros 6 años. Ah, pues qué chingón. Pues qué chingona está tu vieja. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Huevo! ¡Su puta madre! Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. ¿Qué me Papis, ver, estos voladores se rifaron. Vamos con más música. Queremos mandar un saludo. Do. Sí. Va. Pi. En fin, señoras y señores, bueno, pues nos vamos a ir al siguiente enfrentamiento. Combinado 3 contra West Drive. Vamos a ver. Y bueno, pues estas serán los últimos 2 partidas. Mañana muy seguramente también vamos a tener partidas de estos combinados. La idea de ellos es que se vayan fogueando, que le vayan entrando chido al asunto. Y bueno, tenemos enfrentamientos en los diversos canales de deporte digital, de por supuesto, de lo que es Mortal Kombat, en lo que es, vamos a ver si todavía está el torneo de en el deporte digital 0, no, ya terminó. Vamos a ver. Teníamos hace rato en el 05 Deporte Digital 05 un torneo de Warzone. Ya terminó. Vamos a ver si tenemos algo de Combat, Mortal Kombat. No, tampoco. Ya terminó también. Bueno, terminaron rápido ahora los chavos, ¿eh? Vamos a ver si tenemos aquí algo de Mortal Kombat. En lo que llegan los equipos. En lo que llegan los equipos. 03, ah, no, estoy yo ahí. Jajaja, qué pendejo. Ah, sí, bueno, miren, por ejemplo. A ver, al parecer. Aquí tenemos a. Miren, en Deporte Digital 02 están transmitiendo los previos para lo que tiene que ver. Para todo lo que tiene que ver Mortal Kombat. Y ya lo tenemos ahí. Miren, les voy a poner. Ahí está. Ahí está la hermosa Kiyomi transmitiendo desde Deporte Digital 02. La entrada va a ser gratuita. Pero de nuevo ahorita le estamos dando. Está narrando justamente con el negrito. Para que entiendan de Caster, un poquito cómo se va manejando esto. Obviamente en lo está que es el torneo ahí, ya en sí, pues va a ser, va a manejarse. Con el CSP. Yo estoy tapando ahí el logo del CSP. Con el server. Bueno, son los previos. Me parece que la entrada va a ser gratuita. Justamente la entrada va a ser gratuita. Lo que se va a lanzar ya es el reglamento de cómo se va a hacer en la modalidad del juego. Y bueno, pues desde luego.
todo eso ahora sí para que va a haber ahí un, ahora sí, todas las bases, premio ahí bastante chido, un premio torneo, a Casa Brozón, lo que es la llave de estaban mencionado todo, que la entrada iba a ser de 50 pesos, pero en sus manitas y por alguna situación ahora creo que ya la van a dejar gratuita. Por ser la primera temporada, por lo regular, la primera temporada de cada videojuego de deporte digital, lo hacen gratuito, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿por qué este no sería gratuito? Y pues por eso, esta primera temporada va a ser la entrada gratuita al parecer, ¿no? Al parecer. Miren ahí, imagínate que te encuentras ese cabrón así en la calle, güey. No, pues sí le das todo, hasta el chicloso. Dices, no, no me mates, cabrón. Es el Barack, ¿no? Qué feo está ese compadre. No, y no, imagínense, así se pone el mata cuando se encabrona, miren. No, bueno, santa madre. Para que no se lo pierdan. Dios me libre, imagínate. Y se va a arribar con esta morra. O tal, quiere va a estar chido el enfrentamiento. Los del Colgate. Bueno, en lo que ¿cómo se llama? En lo que llegan los otros combinados, los voy a dejar aquí tantito con Kiyomi, que nos platique ahí. Ellos están aquí ahorita obviamente promocionando el CCP, porque es importante pues que la comunidad conozca que Deporte Digital va a tener justamente lo que es el juego de Mortal Kombat, ¿no? Tenemos a Kiyomi, por supuesto, de Deporte Digital. Ahorita, en lo que llegan los equipos, pues vamos a tener esto para que se me distraigan y no se vayan para otro lado, ¿no? No se vayan a ver allá la competencia. Los del Colgate. Claro, pues. Colgate se llama Tarcatán. Lo dejo tantito con él. Ronald Ávila casi que no llevo. Hola, Kio, buenas noches, Ávila. Hola, Ronald, ¿cómo estás? ¿Ahora qué pasó? Oh, Cotalcán, ¿qué te pasa? Ay, como que hubo un pequeño delay. Pero bueno, ya vienen los madrazos, ¿eh? Chiqui, recuerdo, siempre ya lo vi en tu tiempo. Vamos a llamar a los equipos. Bueno, que yo la veía cuando era pequeño. Yo, lo único que no entiendo de este juego y de los creadores es cómo estas mujeres pueden caminar en tacones en plena arena. Ya me mandaron mensajes aquí. Pues es que son bárbaras, fueron entrenadas de muy pequeñas con tacones. Pues ahí, míralas, como si nada. A todo terreno, anduvieron en la arena, en hielo, en fuego. ¿Qué hago? La voz que escuchan a lo lejos en off, la voz en off es justamente Alexinator, el jefe de caster. ¡Hola! ¡Ay, ay! ¡Vienen los chingadatos! ¡Ah! ¡Ah! Mira, ahí el Azteca, ahí ya lo agarraron. Se metió. ¡Ay, se metió! Oye, no te metas. Aguanten, aguanten. Hijo desgraciada. Bande. Esos talones obviamente tienen cuatro nombres, yo creo que hasta tienen cuatro tríceps en la parte de lo que es el talón, mi hermano, ¿eh? No, no, está bárbaro. Bueno, vamos a ver el tiro entre que están en contra de Collector. Ay, que a mí estoy haciendo lo propio, vamos a ver cómo se rifa. Ya, otra, denme otra, por favor. Lo que son peras más de moto. Esa habilidad no me la sabía del. Ah, con el todo. Bien. Y Kiyomi apenas está empezando a jugar. ¿Y qué le ha parecido el videojuego? Mi que no está bien, no ha estado ahorita en el puesto. La verdad me ha gustado bastante, amigos. Demasiado. Me parece muy, muy, muy interesante este juego. Es una oportunidad grandísima para que todos ustedes se puedan inscribir y compitan. Sopa, te digo, no, bueno, hasta en el. Ganas de jugar, no, que haz, no, bueno. Está súper bueno. Vamos a aventarlo, no manches. Ya no me voy a pasar el pantalón. A tener casters muy importantes, muy muy importantes en lo que es este. ¿Y qué? Pues nada, la verdad me parece. En el Mortal Kombat, en el CCP, circuito continental de peleadores. ¿Qué es eso? Y el circuito continental de peleadores va a costar de 5 videojuegos. Se están bajando el brutal ese güey, 19. Uno de ellos es Mortal Kombat, después vendrá este Street Fighter y así, ¿no? Justo medio. Por eso es un puño, si se dan cuenta, bueno, lo tapo yo con mi cabezota, pero es un puño.
circuito, y este es el primero de los 5 videojuegos que va a sacar Deporte Digital para la comunidad, papi. Bueno, ya está entrando el combinado 3. Ay, que no entiendo, que no se acerca. O sea, le trato de pegar y nomás esta mujer no se acerca. Ya lleva la mitad de la pantalla, a ver si se acerca o no, y mira. Ahí aprovechan ellos, ¿no? Porque si no se puede. Ay. Cuatro blow, es el momento, Kiomi. Bien. Opa. Bien. Imagínense que te hace todo eso. No. No sé cómo se paran. Bien. Bien. 1-1, ¿eh? No es por meter presión, pero. Oye, te están ganando, ¿no? O sea, tenemos un empate brutal y tú acá nomás, mujer, que te da. Como que se le ganitas, ¿no? Pégale, güey, con la silla, con la silla. Dale. Solo porque traes una lamparita verde, entonces ya te crees bien. Pues no. Ayuda. Y van parejos, ¿eh? Pues el equipo de West. Venga. No mames. Suena con la Kiomi. Me escribió alguien de güey, pero no me sale. Sí, ay, ¿qué pedo con este güey? Güey, si me están viendo, mándenme mensaje. Sí, vi que me salió una notificación, pero no está el mensaje. Tengo que estar muy, muy, mucho constantemente porque es más. Sí, la verdad es eso. ¡Ándale! Güey, Strip. Ay, Dios mío. Órale. La Kiomi toda estresada, de los mamazos. Bien. Oye, muy bien. Y te fijaste ahorita en lo que estabas jugando, ahí estaba el tema, como que había el portal entre lo que era la realidad y lo pasado. Está acá. Ay, le aventó tierra en los ojitos. Va. Ya lo está abrazando. Está haciendo el abrazo del oso. Le acomodó las costillas. Mira, es que me duele la espalda. Y él dijo, nomás, ven, yo te ayudo. No, bueno. No, estamos esperando que lleguen los equipos. Ya tenemos a uno completo. Al equipo, al combinado 3 ya lo tenemos, miren, ahí les voy a poner. Ya está el combinado 3 listo. Entrando, nos vamos a ir al mapa justamente de Fundación. Y el equipo de West, estamos esperando que entre. Ya le mandamos la invitación. Ah, porque me ponen a pelear con nosotros. Nada más que pues no sabemos qué está ocurriendo, porque no le llegan. De hecho, no sé por qué se basó tanto la historia con ella. Bueno, a lo mejor porque pues es la hija alejastra de este güey, como que la hija adoptiva. A lo mejor, pero está muy raro. Bueno, voy a seguir leyendo los comentarios. Dice por acá. Dice Ches López, mi buen Edgar, un abrazo, mi hermano, aviso parroquial. Dale, este volcán. Cambiaría todo. Parroquial. Dice por acá, mi buen Edgar Espi, de Northern Division, abre reclutamiento para el R2. Saludos y buenas noches, Ches López. Ches con SZ al final, SZ López. Él está buscando gente para su equipo, el R2, el roster 2. Así que aplíquense, papis, No, hermano. Mándele mensaje, dice por ahí Nata, te amo, mi Ches. El Manny es bot, dice Daniel. Dice Ches, dice respondiendo yo a ti, ciudadano promedio. Gio nos está viendo Quetzalcóatl Martínez. Uy, el Quetzalcóatl, el ave emplumada. Tanto tiempo que no venías, Quetzalcóatl. Eric Almanza nos está viendo, un saludo para Eric. Recuerden, miren, ven este. Está sucio por mis dedotes, por eso se ve así. Pero este termo acá trae
trae el logo de la LPL. No se ve porque este no lo trae, pero si ustedes se convierten en suscriptores por Twitch o por Facebook como colaboradores, en por cuarta ocasión de manera consecutiva se les envía de manera directa este termo de deporte digital y el logo de la LPL, que aquí no se ve, pero sí lo trae y está bien chido, bien mamalón. Es de aluminio y se le envía de manera gratuita, completamente gratis, así sin ningún costo, y que no pagan nada. Hasta su casa, papi. Hasta su casa. Deporte digital, miren, su grabado láser y todo, pero necesitan ser ese por cuatro, por cuarta, o sea, consecutivamente en cuatro ocasiones, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Como que tienen un pequeño delay ahí los compadres. Bueno, señoras y señores, ya vamos a regresar. Ya estamos aquí justamente con nuestra gente de lo que es este... nos están escribiendo ya. Ya estamos los 8 jugadores. Señoras y señores, vamos a comenzar este enfrentamiento. Recuerden que se está transmitiendo lo que es este... se está transmitiendo en Deporte Digital 02 Mortal Kombat. Hace rato estaba transmitiendo Warzone, pero bueno, pues ya terminó en Deporte Digital 05. Sigan las diferentes, los diferentes canales de Deporte Digital. Voy a leer por acá. Dice... va a estar Storm, dice el de la F. Pues mira, no lo sé, papi, y realmente no lo sé. Debería o podría estar, ¿no? Pero no sé si sean, si ya se inscribieron o no, papis. Bueno, señoras y señores, nos vamos con este enfrentamiento último de la noche. Son dos para que el combinado pues se ponga chido. Vámonos a darle. Señoras y señores, mi nombre es Edgar Espi. Recuerden que la final presencial, bueno, la final no presencial de jugadores, pero sí de casters en Deporte Digital del Contender Show, va a ser este, perdón, de la Gear Fest, yo del Contender Show, de la Gear Fest, va a ser el próximo sábado, papis, viernes y sábado. Señoras y señores, vamos a comenzar. Un saludo a nuestros patrocinadores de Score One. Aquí los tenemos. Score One ha llegado a Deporte Digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes, síguelos a través de sus redes sociales como Score One. La marca de los campeones. Vamos a leer aquí a ver a través de Twitch. Dice por acá el señor XB Fums, pone ahí un beard, ahí un muñequito, un emot. Dice, digo, actualmente no es de antes. Vale. El abuelo Stein pone unas caritas, dice Rica Horda. Sí, bueno, qué madriza les acomodaron a los del combinado 1. Dice, guapa mi novia, dice el abuelo Stein. Pues es, ella es colombiana, ella está transmitiendo para Deporte Digital desde Colombia, ¿no? Y la verdad es que, pues súper chido. Este, pues el Mortal Kombat va a comenzar, el CCP, dense la oportunidad de participar. Inscripciones, no sé cuándo le saquen, no creo que tarde más de una, dos semanas máximo. Me parece que van a ser gratuitas para que participen en este evento de Mortal Kombat. Y pues de ahí nos vamos a ver cómo va creciendo el CCP, señoras y señores. Y bueno, para todos ustedes, desde luego, este gran enfrentamiento que vamos a tener, señoras y señores. Por aquí Astral Dimension dice, hace falta un rugido para que empiece a llegar la gente. Para ti, papirrines, vamos a comenzar con este rico choque. ¿Dónde estamos? En Fundación. En Fundación ya tenemos al combinado 3 contra Westdrive. Estos compadres, dice Brian Sánchez, venga West, René Franco, venga West, este comentarista, René Franco.
Ah, no, es conductor de televisión. Qué bueno que estás por acá. Chucho García dice, vamos, Wes. Y bueno, Rafa nos está viendo. Miguel Sánchez también nos está viendo. Uf, uf, uf. Y recontra uf, viene la triple. El equipo de Wes los hace de agua. Alcanzan a meterse por acá. Lo despedorran. 1-0. Quiero decirles lo siguiente. No me interesa que el abuelo Stein esté de gacho, de apestoso, diciendo que la horda, ¿no? El combinado 3 es el más de nivel, el más bajito. Y hoy se conocieron. O sea, no les podemos pedir nada al combinado 3. Nada. De hecho, a ninguno de los combinados. Es más, le voy a poner al pinche combinado 3 que ya va... en lugar de 0, le va 23-0. Miren, chingada madre. Pinche combinado va rifadísimo. A 0. Ah, no es cierto. Entonces, no se burlen, no se mueven. No digan que es la horda. Al contrario, hay que echarle porras a estos compadres que se acoplen. Que se acoplen. Ay, no, ni siquiera han ganado una. Ya le estoy poniendo una. No. Que se acoplen. Honestamente, si el combinado 1 que tuvo un desempeño... mejor que creo que el combinado 2, obviamente. Pues no sé, el combinado 3, que es este, son puros oros. O sea, hay que darle chance a los chavos, inclusive. Bueno, aquí vemos la nobleza de la gente de Gears, que de repente decimos que son unos... Somos, ¿no? Somos unos pinches tóxicos y que la comunidad de Gears apesta. La nobleza de la gente de los oros. Dicen, bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Duelo por equipos? O sea, estaba... yo, ahorita leyendo el grupo de WhatsApp del combinado, de uno de los combinados, creo que era el 3, y si no, pues ya me cagarán. Decía, ¿qué vamos a jugar? ¿Duelo por equipos o o Rey de la Colina, güey? Entonces, así como que sus compañeros, pues, que también apenas lo acaban de decir, no, güey, es competitivo, güey. O sea, el chiste es venir a divertirse. Si la gente se inscribió sin en realidad saber, y eso se los agradecemos porque... confían en, pues, en Deporte Digital, ¿no? O sea, pues es la LPL, nos vamos a meter, quién chingados si jueguen, pero me voy a meter, aunque sea de a solas, ¿no? Entonces, la nobleza de los jugadores, y en este caso del combinado, uno de los combinados, me parece que fue el combinado, no sé qué combinado hizo ese comentario. Pero bueno, vamos a darle chance a estos chavos, dice Brian Riquito, dice Brian Sánchez. Bueno, y los de West, pues ya vienen bien corridos, ya no son pues ya les tronaron su ejotito. Ellos ya tienen experiencia en el combinado, pero los los de West ya tienen experiencia en la como equipo, perdón, y se meten a la LPL, ya se conocen. Pero los del combinado son vírgenes. Entonces hay que darles chance, papis. No se pongan locos, relájense. Y no empiecen con que la horda. Bueno, dice por acá, van a retransmitir mañana la Pro League, que no la quiero ver por Azteca Calabaza. Quiero escuchar buenos casters. Pues te agradezco, mi querido Astral Dimensión. Es la primera vez que te leo. No creo que reaccionemos por dos cosas. La primera, pues, va a haber partidas transmitidas. La mayoría de los canales van a estar ocupados. Hoy tuvimos Warzone en Deporte Digital 05. Tenemos Mortal Kombat en Deporte Digital 02. Ahorita estamos teniendo los combinados. Mañana van a volver a jugar. Si hay algún tipo de reacción, obviamente se les notificará. Pero lo dudo, la neta, ¿eh? La neta lo dudo. Y también... pues no está previsto, o sea, si de repente, sobre todo la Major, si se llega a reaccionar, si lo ha hecho Deporte Digital, pero ¡aguas! Pero la neta es que todo depende de ahí, de la gente de deportes, si lo decide hacer 3-0, sería una buena idea. Mañana, a ver, tú chismeame, mi querido Astral, que vienes aquí a pedir cosas raras. ¿Quién juega mañana? Cuéntame. No estoy muy enterado. Cuéntame. ¿Quién va a participar mañana? ¿Qué hay mañana? ¿Qué chingados? Bueno, pues vamos a darle un poco de narrativa a esta partida 3-0. Vamos a ver qué error estaba cayendo el equipo justamente del combinado. Vámonos con el combinado. Vámonos con el señor Straffer, Manny Dog, Foxy,
1341 y el señor Tekashi. Vámonos de este lado, vámonos con Foxy. Vamos a pues observar en qué están cayendo, cuál es su error. No sé si no recorran bien el mapa, si pierden los wambis, si pierden los enfrentamientos, los choques. Este anillo no tiene nada todavía para nadie. Aquí viene Zoner. Foxy lanza una horrible granada. Pero bueno, el Zoner se estaba comiendo los mocasines. Así literal. Güey, ¿cuándo van a capturar ese pinche anillo? ¿A qué vas, güey? Deja que tu amigo te haga el paro. No, güey. No. Y el Foxy viene y revienta a su compadre. Y no había capturado el anillo. Error aquí. No, bueno. Error aquí de los del combinado. No se conocen, repito, creo que los juntaron apenas hoy como a las 3 de la tarde por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántas partidas habrán jugado juntos? A lo mejor ninguna, porque algunos de pues mucha gente trabaja a esa hora, ¿no? Igual son hijos de casa todavía, estudiantes. Bueno, pero mucha gente todavía trabaja. Por ahí leí en un grupo de los combinados que decían, yo llego hasta en la noche de chambear. Y pues bueno, se quiere dar la oportunidad de cotorrar aquí, ¿no? Entonces, a pesar de trabajar, pues bueno, viene la triple. Estos puercos de West. Vamos a ver, 4 por 0. Santa madre, qué madriz. Uf. Es el combinado más, con menos experiencia, tanto en el juego como obviamente, bueno, pues de que no se conoce, ¿no? Trafalgar, PK, Trafalgar nos está viendo. Un saludo para este compadre que es del equipo de PK. Nadie lo conoce, pero él participa en PK, claro. Claro, sí. Bueno, mi querido Astral, no me dijiste nada, Astral, a través de YouTube. ¿Qué pedo? Cuéntame, ¿cómo va a estar el pedo? ¿Quién va a jugar mañana ahí en la Pro? No la voy a poder ver, pero pues para estar enterado, ¿no? Y después venir aquí a las transmisiones y decir que sé un chingo. Cuéntame. Estoy bien enterado de todo, ¿no? Pero bueno, ok, bueno, perfecto. Ya lo tenemos. Hace rato les digo, tuvimos Warzone. Tenemos ahorita todavía Mortal Kombat. Y ahorita estas partidas de exhibición para la 10ª temporada de Gears of War. Para aquellos que no sepan, no, bueno, güey, casi le atora la granada. El Foxy no sé si tenía algún tipo de visión especial, porque por lo regular... ¡Oh! ¿Qué pedo con el Foxy? ¡A su madre, güey! Así me cayó el hocico. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita jugada! El Foxy se vio muy pro. Tienen ahí justamente ya el drop. Ya tienen el drop, ya tienen la drop. Wow. Pero bueno, ya se me fue el pinche avión. De qué chingado estaba yo diciendo. Dice Brian Sánchez, ya GG. Aguanta, viene la segunda. Se tienen que acoplar los compadres del combinado 3. Son orito. Ahí le lanzan el drop bastante bueno ahí por parte del señor Strafet. Ahí se lleva al Dorian. Tekashi cae al piso. Viene por ahí Foxy. Foxy, muy arriesgado el Foxy, güey. Se va a caer, sí, como no. Se le acabó la bala, saca la 22. No lo alcanzó a tirar. Granada un poco chafita. La granada aquí de Zoner. Está contra dos, aún así se quiere reventar. Error de los... No, bueno, güey. No se le peguen ahí. Straffer se le pegó al jugador. Y ahora tres, otra vez. Este Zoner está puercón, ¿eh? Mira, hijo de puta. ¿Y cuál se va a parar? ¿Se va a parar? No, pues se lo va a llevar justamente Frankie. Viene a ayudar a su compañero. Revientan ahí al compadre. 109-53. Ya bien, ya mejor. Un poco mejor. Jugando mejor el equipo del combinado que está de CGO en estos momentos. Vean aquí la reina Mirra. Bueno, 5. Vámonos a cambiar rápidamente de la... imagen corta y espera. Vámonos a cambiar. Frankie queda como MVP de la partida. Nos vamos a cambiar de facciones. Ahora el equipo de West será equipo guapo. Y el equipo del combinado, pues será equipo feo, ¿no? Serán enjambre.
dice por acá, sí te respondí. Ah, cabrón. Pero no te vi, sí te respondí, pero no te vi, mi querido astral. O sea, dices, hace falta un rugido para que empiece la gente. Luego, van a transmitir mañana la Pro League. Es que no quiero ver por TV Azteca. ¿Por qué? Por Azteca Calabaza. Quiero escuchar buenos casters. Y luego pusiste, sí te respondí, no salió. No salió tu comentario. A ver, astral, tú que se ve que eres pro, dime. ¿Qué mapa quieres, papi? Que sea competitivo, ¿eh? No me avientes una payasada. Dime, mi querido astral, en lo que los equipos se cambian de facciones. Vamos a esperar. Dice por acá, Shadow Ninja, mañana PK contra Vanquish. Ah, buen enfrentamiento. Dice Rebel contra Hype. Oh, ese es un enfrentamiento de LPL. Hype va a estar aquí, por supuesto. Bueno, como está tardándose aquí el buen Astral, díganme en Facebook o díganme qué mapa quieren que les ponga, papi. A ver tú, Shadow. Así lo dice René Franco. Pinche René Franco, ya jugaron Asilo, güey. Bueno, pues como... Vamos a poner Asilo, chingue su madre, órale. Ya se van a cambiar, ya están cambiando. Bueno, papis, pues este va a ser el último enfrentamiento de los combinados. Tenemos varios videojuegos en Deporte Digital. Gears of War, Mortal Kombat. Creo que el siguiente juego va a ser League of Legends, papis. Pero todavía falta, todavía falta. Pero el siguiente videojuego va a ser League of Legends, papirrines. Así como escucharon. ¿Sí sabían que México es una potencia en League of Legends? Digo, no es que digamos que gana todo, ¿no? Pero México es uno de los mejores países donde... Bueno, es un país donde se juega mucho League of Legends, ¿no? En fin, va a tardar, ¿eh? Este año no creo que salga League of Legends, pero después de los Training Grounds, te tardaste mucho, Astral Dimension, ya puse así, lo papá, te ganaron. Bueno, vámonos ya con el último enfrentamiento, los tenemos aquí. Recuerden que tenemos una página, que es justamente la página web donde podemos ver muchas cosas. Miren, les voy a poner, ya vamos a empezar. Aquí tenemos la página web. Este es el enfrentamiento que hubo el día de hoy. Si ustedes ponen www.deportedigital.com.mx, aquí pueden ver todo lo que tiene que ver. Miren, ahí están bien las semifinales. 170 equipos de registrados, Score One, patrocinadores, ahí los casters que van a estar en lo que es Mortal Kombat. Yo nomás ahora voy a estar ahí haciendo mosca, cómo fueron los cruces, etcétera, etcétera. Aquí vienen las repeticiones, si quieren ver, por ejemplo, el evento que hubo en lo que es Logitech G del Racing, que hubo justamente este sábado, ahí lo pueden ver. Y aquí vienen pues todos los botones. Si yo, por ejemplo, aquí le pico Deporte Digital 02, me manda directamente al canal 02. Y miren, ahí está transmitiendo Kiyomi, la hermosa Kiyomi de Deporte Digital, Mortal Kombat, ¿no? Ahí la vemos, ahí aplaudiendo, bien contentota. Señoras y señores, vamos a comenzar este choque, el segundo mapa. Mi nombre es Edgar Espi. Vámonos, sigan la página de Deporte Digital, papis. ¿Ya conoces nuestra página web? Así es. Deporte Digital cuenta con su propio sitio, donde podrás encontrar información de los equipos, horarios y eventos, además de contactarnos para registrarte en cualquiera de nuestras ligas. Aquí podrás encontrar todo lo referente al mundo de los eSports. Clic a www.deportedigital.com.mx. Ah, bueno, señoras y señores, ya regresamos. Dicen por acá, el Astral dice, México tiene muy buenos jugadores en cualquier juego, pero lo que falta... Era ligas como la LPL que impulsan el sueño de muchos.
LPL, LAUT, LHT, CCP, LGR, Logitech G Racing, es la liga justamente de Logitech. La idea aquí en Deporte Digital es impulsar efectivamente todos estos sueños de muchos. Y querido Astral, hasta me haces pensar como hasta en un eslogan, ¿no? Deporte Digital impulsando tus sueños, güey. ¡Hijo! Qué bonito eslogan, ¿no? Oye, güey, ya te la mamaste, Astral. La voy a proponer, güey. Deporte Digital impulsando tus sueños. ¡Güey, a chingar a su madre! Ese va a ser el eslogan, mi querido Astral Dimension. Y no te voy a dar ningún ¿cómo se llama? No voy a decir que tú fuiste, voy a decir que de mí salió, que yo me lo inventé, me gustó mucho. Deporte Digital impulsando tus sueños. Porque hace una semana o dos, estaban pidiendo, bueno, andan ahí algunas cosas la gente de deporte. Y pidieron, pues, algunos, ¿cómo se llaman? ¡Ah, su madre! Algunos, pues, que propusieran ideas de eslogan, un eslogan para el deporte digital. Güey, ya, a chingar a su madre. Mal, lo voy a anotar, güey. Neta que sí me gustó, güey. Neta que sí me gustó. Sopas, güey. No, hasta mira, hasta la pinche piel se me hizo chinita. Deporte digital impulsando tus sueños. Y, güey, ya, impulsando tus sueños. Idea de Edgar Espici, a huevo. A huevo. Si me dan algo por eso, pues te voy a invitar, no sé, aunque sea un café, güey, pero hasta ahí, güey. Una chelita, algo, güey, pero hasta ahí, mi querido, hasta ahí. Si gano millones por ese eslogan, tú no te vas a llevar ni madres. ¡Híjole! Ah, 1-0, favor, Wes. Bueno, nuestro combinado 3 es el combinado más, con un nivel más bajo, ¿no? Así que no se pongan locas, no se pongan locations. Dice, es lo que la LPL cuando no quisiéramos ser jugadores profesionales y para mí es más cerca lograr ese sueño, lástima que mi oportunidad ya pasó. A ver, es lo que es la LPL. ¿Cuántos no quisiéramos ser jugadores profesionales y hasta, ¿qué? Y ahora está más cerca lograr ese sueño, lástima que mi oportunidad ya pasó. Pues, ¿cuántos años tienes, cabrón? ¿Estás ruco? ¿Qué pedo, güey? Porque la ruqueza es lo que te hace no seguir un sueño como de ese tipo, ¿no? Es como si quiero ser yo jugador de básquetbol, güey. Jugador de fútbol o un pedo así, güey. Necesita cierta edad, güey. Porque la edad al final, no sé, te come. Se te acaban los dedos, las rodillas, las piernas, el deporte que juegues. Solamente eso, ¿no? A menos que me digas que tienes 85 años, pues ya. Como el abuelo Stein. Entonces ya valió madre, ¿no? Venga, Wes, dice Manuel Vegas. Dice Eti Franco, Espi, grita Licrit. Es el papote mayor. ¿Quién es Licrit? Y luego pone el pinche Eti Franco también. Espi, grita como verdulero diciendo Licrit es el mejor. Me pongo a pensar así. A ver, no come verdulero, ¿cómo verdulero, güey? O sea, imagínate que me grabas el clip y si me llevas a promocionar a TV Tolteca, güey, pues van a decir, no queremos este güey, todo naco. O sea, mi querido Franco, ¿qué pasó? Voy a decirlo así de manera profesional. Señoras y señores, el señor Licrit es el... Bueno, otra vez. Ahí está. ¡Señoras y señores! ¡El mejor jugador de todos los tiempos! ¡Licrit! ¡El mejor de todos! No es tanto como verdulero, me hace sentir mal. No tanto, apenas 30. ¡Ay, pinche Astral, güey! ¿Qué ya tienes bendiciones o qué chingados, no? Con todo respeto para todos aquellos que tengan bendiciones y por eso no puedan hacer algunas cosas. Sí, vamos a enseñarles cómo se hace. ¿Verdad? Porque es una gran responsabilidad un chamaco, ¿no? Yo jubilé a ese Mr. Popó, dice René Franco. Este güey
Si ustedes no lo conocen, René Franco es un güey que sale como de conductor de televisión. Está pelón, güey. Y luego no sabe qué hacer, güey. Ya como ya no le dan chamba, viene aquí a escribir, güey. Un saludo, René Franco. Qué bueno que estás por aquí. Vamos, combinado 3, güey, de agua. Ay, güey, a ver. Ahí va el combinado. Vamos a abrir la toma. En estos momentos, Foxy movido. Pegado a la cobertura, zona de vías. Tiene justamente la Lancer esperando a que su compañero pues vengan a ayudarlo. Viene en el 2v1. Rápidamente Foxy se queda en la cobertura. Y uno de sus compañeros que estaba allá atrás, pues no sé qué estaba haciendo. Nunca le dio el soporte. Justamente era Tekashi. Y pues casi Tekashi. No, bueno, esto se está gritando, señoras y señores. 3-0 favor el equipo de West. Ahí estamos viendo cómo uno de los combinados tratando de acoplarse lo más posible. Vámonos rápidamente a la cuarta ronda, donde el equipo justamente de West está colocando sus armas. Las amenidades en el mapa. Ya cargamos a Retro perfectamente. El equipo de West, pues muy seguramente le contestará de la misma manera con una Volt o con una herramienta pesada, no lo sabemos. Está ahí pensándola mucho. No hay. Me parece que es el lugar correcto. Colocan un. Justamente un espolón. Ya le cambiaron el nombre. Según yo era espolón, ¿no? Ya le pusieron un talón. Un espolón, hay un talón. Aquí viene justamente West. Tomando. El señor Frankie tomando. La, Retro, que, pues, vimos cómo en la final de la LPL el jefe con una Retro traía, pues, simplemente dijo al señor Summons en la final de la LPL. Aquí viene Frankie. Simplemente con el arco, el señor Dorian hace de las suyas. Dando el soporte allá a lo que es la mitad del mapa, la parte de vías, pero al final terminan haciendo el 2-1. En esta zona de lo que es galería. Galería están cayendo bien el enfrentamiento. 2-1. Bien navajazo ahí por parte del señor Popó. Franklin limpiándole las tepalguanas al señor Popó. Porque ya se zurró, señoras y señores. Uno más para el equipo de West. Lamentablemente el equipo combinado. Bueno, pues siendo en su debut en las transmisiones de Deporte Digital. Esperemos que poco a poco vayan tomando manos, vayan tomando pues dedos, vayan ahí educando el cloud, teniendo un mejor recorrido de los mapas. Que ahora con el formato justamente de 4-4, en realidad pues esto se vuelve sin tanto strat, sin tantas plays, sin tantas jugadas. Tiene mucho que ver ya lo que es la Nasher, es mi punto de vista. Se ha vuelto un juego con 4 de un 4-4, donde la capacidad con la Nasher es básicamente esencial. Antes el soporte con la Lancer era muy importante, era pues valga el pleonasmo, pero al final pues un 4-4 simplemente no te permite a veces planificar algún tipo de estrategia, alguna salida, no tanto como con 5 jugadores. Y bueno, pues debes de tener una Nasher, saberte rifar, pegarte, sacar los OPs, los Wall Bones, todas las herramientas, el navajazo, para poder en determinado momento tener. Uy, mira, el Sneaky falla, oye, el Mandy Dog falla ahí terriblemente, ahí la sniqueada. El pequeño latigazo que intentó. Y bueno, ya me lo tienen en el piso. Se lo van a comer. Reventado ahí. Vamos a abrir Mr. Popó ahí en la basinica. Santa madre. 5-0 el equipo de West. Da cuenta de los combinados. Y bueno, el señor Dorian ahí del de las medias. Terminando justamente como MVP. Ponte como quieras. Ponte Dorian Gray. Aquí tenemos al MVP de la partida. Señoras y señores, no sé por qué chingo estoy narrando así. Me vale madre la vida. Mándame una Bendy
en afgano y unas gritonas para el Mata, que lo extraño, dice André Vega. Manuel Vargas, venga, güey, cada partida se mejora, no importa el resultado. Miguel González, ¿qué equipo tiene que estar? ¿Qué equipos tienes en esta temporada, Edgar? Pues ojalá y fueran míos como para tenerlos. No, no tengo ninguno. Dice, échale. Te voy a mandar una vendi en afgano, mi querido André Vargas. De hecho no será en afgano, pero sí será algo parecido, ¿no? Espero que sepas africano, ¿verdad? Espero que sepas africano, mi querido señor Don Vargas. Para ti, Congo, Kenia, Etiopía, Zimbabue, Botswana. Para ti, papi Rin. Espero lo disfrutes, una bendy para ti. Y bueno, dice, los de West son la reata, pero el mejor es Lee Krikirit. Bueno, ahí, pues apoyando a la gente, a los chavos. Señoras y señores, dice, mis reflejos ya no son los mismos, por eso mejor opté por dedicarme a la producción musical, dice Astral Dimensión. Sí, claro, entiendo esa parte, mi querido Astral. Andrés Vargas, claro que sí, acá en Dubái se habla mucho el africano, tío. En Dubái. Muy bien, qué bueno que tienes para andar en esos lugares, papi. Señoras y señores, ya nos vamos a despedir. Gracias a toda la gente de Twitch, a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Facebook, a toda la gente de Twitter que nos estuvieron siguiendo. Vamos a concluir esta transmisión. Mañana tenemos también a las 9 más enfrentamientos de los combinados. Muy seguramente tendremos todo lo que tiene que ver con el Mortal Kombat, partidas ahí pues simplemente jalando gente para que vayan viendo pues la comunidad que tenemos en Deporte Digital, y por supuesto saldrá la liga del CCP. Noticias también tendremos de lo que es el Racing, de Logitech G Racing, la LGR, que ya tuvimos ahí un previo el día sábado. Por aquellos que no sepan o no supieron, váyanse a la página de Deporte Digital. Ahí en la página de Deporte Digital, hasta abajo, bueno, se los voy a poner, hasta abajo, deportedigital.com.mx, están los videos. Miren, ahí está el Mata, ahí estuvo en el evento. Esto es, ya va a ser una constante, ¿no? Sigan la página, ahí tienen los botones directos para los canales, para que no se estén yendo a, no, pues yo quiero en YouTube, y le pican ahí el canal y así, eso viene, los canales vienen hasta abajo de la página, ¿no? Por otra parte, bueno, pues mañana tendremos noticias de todo lo que viene en Deporte Digital. El lunes ya comienza la LPL con más de 170 equipos inscritos, ¿no?, en esta décima temporada. Y la gran final de la Gears Fest, este evento de ligas donde no hay ningún premio económico. Para todos aquellos que digan, es que ahí está justamente un banner, acaba de pasar. No hay ningún, solamente el reconocimiento y la unificación de las ligas donde, bueno, pues el chiste es pasársela bien, ¿no? A todas las ligas que están en la Gear Fest, pues un saludo. El viernes hay semifinales y el sábado hay finales con casters presenciales en Deporte Digital, donde se van a besar ahí los casters. Yo no voy a estar, pero bueno, pues ya conocen a los casters de la Premier, de la King of Kings, de la UML, de la Premier, ya dije, creo, de la LPL, por supuesto, y de la International, y más, esperemos que más ligas se integren, ¿no? Ahí está, miren, King of Kings, International, Premier, LPL y King of Kings. Ahí están las 5 ligas que participan en el Gear Fest. Y bueno, pues ya nos vamos, chavos. Cuídense, nos vemos mañana. Cuando juega Ecos eSports, dice Alejandro Córdoba, pues seguramente ya el lunes saldrán todos los enfrentamientos. De todos modos, mañana habrá partidas de exhibición. A lo mejor mañana pues les toca. Y bueno, pues un beso para todos. Me retiro. Gracias por estar aquí de Metiches. Y bueno, pues nos vemos mañana, ¿vale? Cuídense. Nos despedimos con un video de nuestros patrocinadores. Ellos son la Academia Mexicana de eSports, que hace rato, bueno, los tuvimos en Deporte Digital 05 transmitiendo Warzone. Por eso es importante que sigan todas las, no solamente Deporte Digital 01, sino Deporte Digital 02, 03, 04, 05. Si les gusta el Warzone, pues hace rato hubo.
Y vamos a seguir teniendo más eventos. Señoras y señores, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, mi Gabán. Nos vemos, papis. Academia Mexicana de Esports. ¿Qué es? La Academia Mexicana de Esports es un centro de capacitación y profesionalización para todo el que quiera incursionar en la escena de los Esports a nivel profesional. ¿Cómo? Preparamos a nuestros alumnos a través de talleres, clínicas, cursos impartidos por profesionales y expertos a nivel nacional e internacional en juegos y en áreas administrativas de los eSports. Juegos: League of Legends, Fortnite, Overwatch, CSGO, Gran Turismo Sport, Dragon Ball Fighter, Street Fighter V, Super Smash Bros. Ultimate, King of Fighters 14, Tekken 7, Mortal Kombat 11 y más. Asignaturas: Administración de equipos y jugadores profesionales, coach de equipos, analistas de datos, manejos de redes, casteo, streaming, manejo de canales para posicionar contenido multimedia, entre otros. Academia Mexicana de Esports. The world's best-selling wireless gaming gear, powered by Lightspeed. Score One ha llegado a deporte digital como patrocinador oficial de todos los torneos, ligas y videojuegos. Score One, líder en el mercado, tiene todo lo necesario para la indumentaria de tu equipo. Así que ya lo sabes. Síguelos a través de sus redes sociales como Score One.